Hola amigos de Focus Noticias, el canal de las audiencias. Estamos ampliando nuestro contenido. Para verlo, suscríbete aquí en YouTube, en nuestro nuevo canal Focus Noticias. Somos Focus Noticias, el canal de las audiencias. De manera libre y voluntaria, de aceptar los cargos a través de un acuerdo con la Fiscalía, pidiendo perdón antes que nada a mi familia y a mis hijos. Más de 2.350.000 personas vieron en Focus Noticias las audiencias de Johnny Leal por el homicidio de su hermano, el famoso estilista Mauricio Leal, y su mamá Marlene Hernández. Somos Focus Noticias, el único canal especializado en la transmisión de audiencias judiciales y foros jurídicos. Ingresa a nuestra página web www.focusnoticias.com y síguenos en todas nuestras redes sociales. Gracias por preferirnos. Suscríbete. Somos Focus Noticias, canal especializado en la transmisión en directo de audiencias judiciales y foros jurídicos. Entérese de las últimas noticias y de los hechos más importantes de la justicia y la política en Colombia. Focus Noticias, el canal de las audiencias. Citado a hablar a las 8 de la mañana ante la señora juez. El expresidente Álvaro Uribe Vélez se defenderá en la audiencia de preclusión por los delitos de soborno y fraude procesal. Vea en vivo su intervención este viernes 18 de marzo a partir de las 7 de la mañana aquí en Focus Noticias y en todas nuestras plataformas virtuales. Analizaremos la audiencia con destacados abogados penalistas. Focus Noticias, el canal de las audiencias. Suscríbete. Señor representante del Ministerio Público. Discúlpeme, señoría, ¿me llamaba? Sí, pensé que no estaba conectada, doctora. Ah, no, aquí estoy, señoría. Muy buenas tardes para usted y para los demás comparecientes. Gina Paola Vizcaíno Gutiérrez, Procuradora Séptima Judicial Penal. Muchas gracias. Gracias. El doctor Iván, por favor, ¿no se ha conectado?
¿Quién es, perdón, mi Juana Moreno, que me, Juana Moreno, que me está levantando la mano, por favor? Quien me aparece como Juana Moreno, por favor, se identifica en el chat para saber en qué calidad está en la audiencia, por favor. Su señoría, habla Juan Carlos Sánchez. Creo que esa persona es una de las madres de los detenidos que sin ninguna intención ha levantado la mano, pero no es alguien que tenga que ser sujeto procesal de esta diligencia. Gracias, doctor. Señor fiscal, los imputados, por favor. Su señoría, escúcheme que justamente estoy hablando acá con el coordinador de Policía Judicial. Señor juez, ellos solicitaron ya a él, están como moderadores, doc. ¿Ya están todos conectados? ¿Y el doctor Iván? Yesidín Suástegui, me dicen, doctor, su señoría, ahí están. Buenas tardes, mi nombre es Jesse Insuasti, custodio de Policía Judicial. Me encuentro aquí con las personas en celdas. Jesse, discúlpeme, le habla Andrés Vázquez, el fiscal. ¿Qué es lo que está pasando? Porque estas personas tienen instrucción de conectarse desde las 2:30. Sí, doctor, estamos aquí desde temprano. Cuando llegamos, faltaban las llaves de aquí de la sala. Ya estamos conectados acá. Hermano, le encargo para mañana y los días que sea que hagan lo pertinente. Hay más de 20, 30 personas y ha sucedido todos los días. Ayer fue el único día que se conectaron a buena hora. Reportaré eso al jefe inmediato. ¿Cuál es su jefe inmediato, por favor? El doctor Nilsson. No, el doctor Nilsson no es, el coordinador de celdas, ¿cómo se llama? Doctor, no tengo conocimiento. Nos vemos. Gracias. Muchas gracias, doctora. Chao, Mauricio. Muchas gracias. Estamos hablando. ¿Listo? Chao, preciosa. Chao, compañeros. Nos vemos. Chao a todos. Nos veremos en las otras elecciones, ¿no? En las de mayo. Yo veré. Chao. Su señoría tiene el audio abierto. Gracias, doctor.
¿Estamos todos? Sí, doctor. Sí, su señoría. Bien, muy buenas tardes para todos. Siendo las 3:26 horas de la tarde de hoy 17 de marzo del 2022. Y dentro de estas diligencias solicitadas por la Fiscalía con respecto a la medida de aseguramiento, tal cual como se había citado en la sesión anterior, se había manifestado a partir de las 3 de la tarde, se inició a la misma y continuidad a estas diligencias. Tenga la bondad de identificarse los intervinientes por la Fiscalía. Su señoría, buenas tardes a todos. Por parte de la Fiscalía, Andrés Felipe Vázquez Umaña, Fiscal 93 Anticorrupción. Gracias, el Ministerio Público. Gracias, señor juez. Unas buenas tardes para usted y para todos los comparecientes a esta audiencia virtual. Gina Paola Vizcaíno Gutiérrez, Procuradora Séptima Judicial Penal. Muchas gracias. Bien, gracias. Por parte de los abogados, por favor. Su señoría, muy buenas tardes para usted y más presentes en esta audiencia. Ante su honorable esclavo, Daniela Presidencia Rivero. Gracias, doctora. Los demás abogados, por favor, uno por uno. Gracias, señoría. Muy buenas tardes a usted y a todos los asistentes a esta audiencia virtual. Lina María Salazar López, apoderada suplente del señor Juan Sebastián Vargas Marín. Gracias, doctora. Buenas tardes, su señoría. Doctor Daniel, no le escuché su presentación, tiene interrumpida la comunicación. Gracias, su señoría. Doctor, le decía que le solicito al despacho se reconozca personería para actuar a la doctora Nina María Salazar López como designada como apoderada suplente del señor Juan Sebastián Vargas Marín para la diligencia que se va a tramitar en la tarde de hoy. Muchas gracias. Claro que sí, doctor. Doctora, tenga la bondad de sentarse. Gracias, señoría. Bueno, nuevamente me presento, Lina María Salazar López, apoderada suplente del doctor Juan Sebastián Vargas Marín. ¿Quién más, por favor? Buenas tardes, su señoría y demás personas que hacen parte de esta vista pública. Mi nombre es Aristides Betancur C. y represento los intereses como abogado defensor del señor Wilmar Herrera. Gracias, doctor Aristides.
Buenas tardes, señor juez, para usted, para el señor fiscal, para la señora procuradora y para los demás colegas de la defensa. Iván Roberto Castaño González, abogado defensor de Alejandro Noreña Castro, su señoría. Gracias, doctor. Señor juez, buenas tardes. Billy Torres Cortés, en defensa de la señora Daniela Ospina, y me acompaña en esta audiencia el doctor Carlos Ramírez. Muchas gracias. Gracias, doctor. Buenas tardes. ¿Qué más, doctor? Buenas tardes, señoría, y a los presentes. Mi nombre es Andrés Felipe Chica, abogado suplente del doctor Iván Roberto Castaño González. Gracias, doctor. Buenas tardes, señoría. Carlos Augusto Ramírez, defensor suplente de Daniela Ospina. Gracias, doctor. Buenas tardes, su señoría. Leymar Andrés Mosquera Sánchez, abogado de confianza de Claudia Marcela Castaño. Gracias, doctor. Buenas tardes, señor juez y demás asistentes a la audiencia. Jimmy Arley Gómez Álvarez, apoderado del señor Santiago Castaño Morales. Gracias, estimado doctor. Muy buenas tardes. Doctor, disculpen, lo que pasa es que usted tiene dos conexiones. Entonces, sí, teníamos dos conexiones por el tema de la... que vamos a compartir pantalla. Entonces, buenas tardes, señor juez. Daniel Antonio Rodríguez de Río, en calidad de apoderado del señor Harvey Rentería y Jailer Sánchez. Muchas gracias. Gracias, doctor. Buenas tardes, su señoría. Juan Carlos Sánchez Moreno, abogado apoderado de Jay Sánchez y Harvey Rentería. Gracias, doctor. Doctor Alistides. Gracias, doctor. Por favor, si nos le pueden conceder audio a mi abogado suplente, el doctor Andrés Felipe López, por favor. Claro que sí, doctor. Bien. Los imputados, por favor. Su señoría, buenas tardes. Nova Lorena Cañón Reyes. Su señoría, buenas tardes. Daniela Ospina López. Buenas tardes, señor juez. Claudia Marcela Castaño Morales. Su señoría, buenas tardes. Santiago Castaño Morales. Su señoría, muy buenas tardes. Alejandro Noreña Castro. Su señoría, buenas tardes. Wilmar Herrera Gallego. Buenas tardes, señor juez. Jarvis Arturo Rentería Rivas. Buenas tardes, su señoría. Gilbert Javier Sánchez Moreno. Su señoría, buenas tardes. Juan Sebastián Vargas Marín. Bien, debidamente identificados todos los intervinientes, se declara también instalada esta audiencia. Como acto seguido, y tal cual como se ha pactado en esta audiencia con los intervinientes, tiene el uso de la palabra doctor Dairon para su participación, para que se manifieste con respecto a la solicitud de medida de aseguramiento propuesta por la Fiscalía. Muchas gracias, su señoría. ¿Me escucha? Señor juez. Claro que sí, doctor. Le estoy escuchando. Su señoría, voy a mantener por un momento la intervención, la cámara apagada, porque vamos a compartir pantalla y pues el objetivo es
Por eso tenía las dos conexiones, pero observo que interfieren en la comunicación. Señoría, ¿observan la pantalla que estamos compartiendo? Sí, señor. Sí, señor. Continúe, doctor. Su señoría, luego de escuchar detenidamente las argumentaciones presentadas por la Fiscalía General de la Nación, donde realizó la imputación de los delitos de interés indebido en celebración de contrato y el delito de concierto para delinquir agravado con el objeto o con el fin de cometer delitos contra la administración pública, esta defensa se adentrará y también luego de la último pedimento realizado por la Fiscalía General de la Nación, que consistió en la solicitud de medidas de seguramiento consistentes de detención preventiva en centro carcelario en contra de mis dos clientes, señor Harvey Rentería y Jailer Sánchez. Esta defensa, señoría, con mucho respeto hacia tu tribuna, respeto hacia la Fiscalía, la gente del Ministerio Público, los demás partes intervinientes en esta vista pública, tendrá bien pronunciarte respecto de este último pedimento. Señor juez, la Fiscalía General de la Nación ha nombrado o ha titulado esta investigación que ha adelantado como las marionetas, refiriéndose las marionetas a cómo un senador de la República aparentemente se ha reunido con particulares para de esta manera cometer diversos delitos contra la administración pública. Pero contrario sensu a esto, esta defensa, señoría, va a titular y titula esa intervención como ¿quién es el sujeto activo? Y en el decurso de la intervención va a intentar explicar quién es el sujeto activo, porque la Fiscalía nunca lo explicó. Señor juez, el artículo 409 de nuestra obra penal nos determina el interés indebido en celebración de contratos. Artículo el cual reza: el servidor público que se interese en provecho propio o de un tercero en cualquier clase de contrato u operación en que deben intervenir por razón de su cargo o de sus funciones, incurrirá en prisión, y ya continúa la demás dialéctica del tipo penal. Para lo que nos importa, señoría, vamos a hacer una nueva lectura sistemática del articulado. El servidor público, esta enunciación, de manera directa, señor juez, excluye a los particulares. Esta enunciación determina que el sujeto activo de la conducta de interés indebido en celebración de contrato debe ser un servidor público. Eso medianamente lo tenemos claro. Debe ser imperativo un servidor público o también conocido como un sujeto activo calificado. Ahora bien, luego de tener claro esa parte de la narrativa, continuamos. Que se interese en provecho propio o de un tercero en cualquier clase de contrato u operación en que deba intervenir por razón de su cargo o de sus funciones. Ese nuevo aspecto, su señoría, del articulado, nos dice que aparte de ser un sujeto activo calificado, este servidor público debe tener unas condiciones adicionales. Y cuando hablamos de adicionales, es que como coloquialmente se conoce, o no coloquialmente, como dogmáticamente se conoce, un sujeto activo cualificado, su señoría. Cuando hablamos de un sujeto activo cualificado o sujeto activo especial, es un funcionario público que, aparte de ser funcionario público, tiene unas condiciones particulares o concretas que lo distinguen de los otros funcionarios públicos. Luego, entonces, lo que quiere decir el articulado de la lectura sistemática que estamos haciendo, señor juez, es que no todos los servidores públicos pueden ser autores de la conducta de interés indebido en celebración de contrato. Continuemos.
Señoría, hablemos un poco de tipicidad. La sentencia C-181. Su señoría, ¿cambiamos de diapositiva o se quedaron en la primera? Esa es la primera. En la primera, doctor. Ah, qué pena, ya vamos en la tercera, vamos a ver. Un momento, señor juez, discúlpeme. Señoría, hablemos de tipicidad, como le decía. La sentencia C-181 del año 2016 plantea lo siguiente. El estudio de la teoría del delito actualmente se ha realizado a partir de un análisis tripartito, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, fórmula acogida por nuestra obra procesal, por nuestro Código Penal colombiano. Continúa la lectura, su señoría. Así, la tipicidad es la consagración normativa del comportamiento humano reprochable desde el punto de vista penal a través de esquemas dogmáticos y las pautas de derecho positivo vigentes. Se expresa a través del tipo penal conformado por elementos que definen la tipicidad de una conducta punible, las cuales son los sujetos activos y pasivos, el objeto, la conducta en sí misma y los ingredientes normativos y subjetivos, así como la consagración de la pena. Señoría, dentro de esta misma sentencia, señor juez, tenemos, señoría, perdón, contamos también con la sentencia, SP-4623 del año 2014, radicado 34282, magistrado ponente Fernando Alberto Castro Caballero, que nos habla del interés indebido en celebración de contratos. La sentencia plantea lo siguiente. En este tipo penal, la lesión o el perjuicio al interés constitucional y legal se concreta cuando el servidor público, señor juez, servidor público encargado de tales funciones contractuales, miren cómo la Corte, la Corte Suprema de Justicia nos manda el mensaje de que aquel servidor público encargado de tales funciones contractuales decide desacatar esos principios y actuar parcializado, sin objetividad, a fin de favorecer a un tercero, es decir, abandonando los deberes, obligaciones y compromisos adquiridos cuando se vinculó con la administración para ejercer el cargo público que lo facultaba para intervenir de una u otra manera en la celebración de contratos, señor juez. Entonces, de esta sentencia podemos concluir que desde la lectura sistemática que le dimos al tipo penal, señoría, nace que es un sujeto activo calificado, pero él mismo debe tener unas funciones adicionales que lo hacen diferente a los demás sujetos activos calificados o funcionarios públicos. Dentro de esta misma providencia, señoría, en el caso concreto, señor juez, encontramos esta providencia versa sobre el reconocidísimo caso de conocido como el caso Nule, donde el señor senador de la República, Néstor Iván Moreno Rojas, señoría, instó a la señora Liliana Pardo Gaona, entonces directora del IDU de Bogotá, a efecto de que esta señora desentendiera en su calidad de directora sus deberes legales y constitucionales y manipulara
la licitación pública 06 del año 2008 para con esa manipulación lograr que se le adjudicara, señor juez, ese contrato de la vía, de la malla vial de la carrera 26 de Bogotá al grupo empresarial constructor, los conocidos como el grupo Nule, señor juez. Y efectivamente, la señora Liliana Pardo Gaona, cumpliendo esos pedimentos del senador de la República, Néstor Iván Moreno Rojas, manipuló, señoría, eso no lo dice esta defensa, lo dice la Corte Suprema de Justicia, manipuló la licitación pública de tanto al punto que evidentemente los nules se ganaron la licitación pública. Cuando, señoría, llegamos a la hora de repartir responsabilidades penales, la señora Liliana Pardo Gaona fue conseguida responsable penalmente a título de autor del delito de interés indebido en celebración de contrato. Eso, ¿qué mensaje nos manda, señoría? Y mire qué caso paradójico que estamos aquí también frente a un senador de la República, aparentemente. Pero desafortunadamente para los intereses de la Fiscalía, desde ya lo decimos, realizó una indebida adecuación típica de el delito de interés indebido en celebración de contrato. Tal cual como miramos en la sentencia que acabamos de observar, ¿por qué el senador, su señoría, a motu propio, no participó en la licitación? ¿Por qué el senador no fue él con sus poderes de senador y le adjudicó a los nules directamente? Ah, porque es que funcionalmente él no podía hacerlo, porque los senadores no contratan, señor juez. Son unos servidores públicos, pero no contratan. Y al no contratar, no puede ser un senador de la República el sujeto activo en calidad de autor de interés indebido en celebración de contrato. No se puede. Por eso el senador tuvo a bien vincular dentro de esa sí era una orquesta criminal, dentro de esa organización criminal, a la señora Liliana, quien le hizo caso y manipuló la licitación y terminó adjudicándosela a los nules y terminó al mismo tiempo pagando penalmente su responsabilidad por aquella adjudicación indebida. Señoría, también cuenta la defensa con la sentencia, con el proceso número 15273 del 25 de octubre del año 2000, magistrado ponente Nelson Pinilla Pinilla, donde note usted este caso, señor juez, el señor Saulo Arboleda Gómez, para la época ministro de Comunicaciones, y el señor Rodrigo Villamizar González, para entonces, año 2000, estamos hablando, ministro de Minas y Energía de Colombia. Señoría, la revista Semana, la misma revista Semana a la que la Fiscalía, que estamos hoy aquí presente, le filtró las comunicaciones del senador Mario Castaño, esa misma revista presentó en un editorial las conversaciones entre Saulo Arboleda Gómez y Rodrigo Villamizar González. ¿Y qué decían en esas conversaciones, su señoría? El Ministerio de Comunicaciones estaba pendiente de otorgar un contrato para el servicio de radiodifusión sonora en la ciudad de Cali. Y el señor Rodrigo Villamizar le dijo a su compañero ministro, Saulo Arboleda, que él tenía una persona que podía, a la cual se le podía adjudicar ese contrato y que era afecta, entre otras cosas, se dijo en la conversación. Evidentemente, su señoría, el señor Saulo Arboleda, terminó adjudicándole, su señoría, al ese contrato mencionado al señor Mario Alfonso Escobar Izquierdo. Se le adjudicó ese contrato, pero ¿por qué se le adjudicó? Por el pedimento que le hizo su compañero ministro. Entonces el señor Saulo Arboleda, su señoría, desconoció, se fue, se alejó de ese deber funcional que le correspondía, que el Estado colombiano le brindó a él, que le otorgó a él el día que lo nombró ministro, para que pudiera contratar dentro de su cartera Ministerio de Comunicaciones.
Entonces, Saulo Arboleda terminó condenado por el delito de interés indebido en celebración de contrato. ¿Por qué, su señoría? Porque es que él era el encargado de otorgar el contrato, no el señor Rodrigo Villamizar González. Ahora, reiteramos la pregunta. ¿Por qué Rodrigo Villamizar, siendo ministro de Minas y Energías, con el poder que tiene un ministro, no le adjudicó a su amigo el contrato? ¿Por qué no se lo adjudicó? Aquí hemos hablado de los poderes que tienen senadores y otro tipo de personas. ¿Será que el tener un poder per se, por sí solo, genera que Rodrigo Villamizar pudiera haberle adjudicado el contrato a Mario Alfonso Escobar? No, su señoría. Tan lo sabía Rodrigo Villamizar que tuvo que llamar ¿a quién? A quien sí podía nominalmente, a quien sí podía legalmente hacerlo, que era Saulo Arboleda Gómez. Y Saulo Arboleda terminó condenado por el delito de interés indebido en celebración de contratos, señor juez. Señoría, la sentencia radicada 27, el proceso radicado 29791 del 7 de octubre del año 2009 con magistrado ponente Javier González Ortiz. Reza lo siguiente, abro comillas, lo que se enjuicia es la ilegítima inclinación del ánimo hacia una persona o entidad con desconocimiento de los principios que orientan la función pública en cualquier clase de contrato u operación en que el funcionario deba intervenir por razón de su función. Ahora, el suscrito hace la pregunta, señor juez, ¿cuál es el bien jurídico tutelado que pretende proteger el tipo penal de interés indebido en celebración de contrato? La fiscalía muy disimuladamente nos dio a entender que los bienes jurídicamente tutelados que pretendía proteger este tipo penal era el de la contratación debida, que no se perdieran los dineros del Estado en contrataciones, digámosle, un poco sospechosas, era que no se utilizaran los dineros del Estado para campañas políticas, etcétera, etcétera, etcétera. Pues, señor juez, debo decirle que es la primera mentira de la fiscalía. Es la primera mentira de la fiscalía, ¿por qué? Porque tal cual como lo ha rezado la Corte Suprema de Justicia en las sentencias anteriores y en esta sentencia que le estamos presentando a usted, señor juez, lo que se pretende proteger es la probidad del funcionario que tiene a su cargo la adjudicación de un contrato, la aprobación y adjudicación de un proyecto. ¿Sí? Entonces, señoría, no es, y entre otras cosas, al tipo penal de interés indebido en celebración de contratos, poco o nada le interesa como tipo penal que el contrato posteriormente sea fraudulento, que el dinero se pierda, porque eso se degenera en otros tipos penales, su señoría. Aquí lo que se busca es que el funcionario público, aquel sujeto activo cualificado a la hora de otorgar un contrato, a la hora de realizar una licitación, tal cual como la señora Liliana, no inmiscuya, su señoría, sus quereres particulares o mezquinos en el procedimiento administrativo que ella debe de cuidar y debe adelantar. Señoría, esta seguidilla de sentencias culmina lo mismo que acabamos de decir. En otras palabras, señor juez, si analizamos la sentencia de los dos ministros, desde el año 2000 al día de hoy, llevamos 22 años en línea jurisprudencial, que la Corte ha sido más que generosa con el derecho penal colombiano, al llenarnos de sentencia rica en contenido argumentativo respecto de lo que es el interés indebido en celebración de contrato, su estructura típica y el bien jurídico que pretende proteger, ha sido más que clara. Las sentencias concluyen en lo siguiente, señor juez. La ilicitud que se investiga será sancionada penalmente cuando el servidor público a quien se le ha confiado, señoría, resaltamos, confiado, funciones relacionadas con la contratación estatal, desvíe el marco legal y actúa gobernado por propósitos o inclinaciones personales.
Ahora, la pregunta es, volvemos, señoría, dentro del proceso que nos atañe, la fiscalía nos dijo quién era el sujeto activo calificado o cualificado, porque tenemos un sujeto activo calificado, que es el senador Castaño, sí, Castaño. Pero, su señoría, no tenemos a ese sujeto activo cualificado, porque la fiscalía se regó en prosa explicándonos que contaba, que tenían dentro de su organización funcionarios que van a capturar, pero para nosotros poder hacer una imputación, por eso precisamente el fiscal que nos acompañó en la imputación se demoró todo un día explicando la adecuación o explicando, obviamente, la adecuación típica, porque no le daba. Y es que no le iba a dar nunca y no le va a dar jamás, su señoría, y no le va a dar, porque es que Mario Castaño no es la persona que puede cometer el delito. La persona que puede cometer el delito para el caso que nos atañe a nosotros sería, ya que tenemos tres eventos, un evento que es Tutunendo, Quibdó, Quibdó Chocó, corregimiento de Tutunendo, pavimento. Entonces, ya que en ese procedimiento se realizó, señor juez, ya que en ese procedimiento se realizó... ¿Me escucha, señor juez? Estamos escuchando, doctor, acá la fiscalía. Ya que en ese, sí, ya que en ese procedimiento se realizó licitación pública, entonces el sujeto activo cualificado no era otra persona que o los miembros del comité evaluador o el funcionario que al final de las evaluaciones terminó adjudicando el contrato por sugerencia del comité evaluador. En el caso de Nuquí, que hablábamos de un proyecto sacúdete, ¿quién es el sujeto activo cualificado? Pues, ¿quién más? Podríamos decir que el funcionario encargado de aprobar el proyecto o el funcionario encargado de adjudicar el proyecto. En el caso de Condotto, ¿quién es el sujeto activo cualificado? El funcionario encargado de aprobar el proyecto, porque lo puede aprobar olvidándose de las pautas de rectitud, corrección y todo lo que le exige el cargo para aprobar un proyecto, ¿cierto? O en su efecto, quien al final termina adjudicando el contrato. Su señoría, entonces, ya que la fiscalía nos presentó a nosotros tres eventos, vamos a mirar cada uno de los eventos detenidamente, porque la fiscalía, ¿cómo lo digo? Llamémoslo hábil, por no decir otra palabra. Llamémoslo hábil. Su señoría, la fiscalía nos presentó los tres eventos que le acabo de comentar, pero no tuvo la deferencia con usted y con esta audiencia de detenerse en cada uno de los eventos y someramente explicarnos, como le acabo de decir, quién era el sujeto activo cualificado, el sujeto activo cualificado. Y de qué manera ese sujeto activo cualificado había someramente, señoría, porque como estamos ahora en inferencia, entonces que por lo menos someramente nos hubiera dicho de qué manera participó o de qué manera manipuló este proceso licitatorio, tal cual como sí lo hizo la señora Liliana en aquella icónica sentencia del grupo Nule. En este momento, señoría, nosotros estamos compartiendo pantalla y en la pantalla está, señor juez. Esta es la convocatoria 0018 que se emite por la entidad proyecta, entidad encargada de realizar la licitación pública de del pavimento del corregimiento de Tutunendo en Quibdó, Chocó. Lo que tenemos en pantalla, señoría, es el listado de proponentes que se presentaron a esa licitación pública. Miremos las fechas, estamos hablando del día 10 del mes 11 del año 21. Y dentro de las horas se presentan los proponentes, son cuatro proponentes que se presentan, su señoría, cada uno con su documentación, su acreditación, lo que normalmente se solicita, señor juez.
Vamos, un momento, señoría, porque el retorno es un poco lento. De este proceso licitatorio, señoría, se puede observar que si bien los proponentes, los cuatro, se presentaron, uno de ellos estuvo por fuera del horario exigido, que era hasta las 5 de la tarde, y se presentó creo que a las 6, y por eso fue rechazado. Los otros tres proponentes, señoría, ninguno presentó en el tiempo exigido por la entidad la propuesta. Ellos se presentaron, pero posteriormente debían presentar una propuesta de cómo se iba a desarrollar la obra, que es una exigencia sine qua non para poder continuar los trámites licitatorios. Y como no se hizo, su señoría, pues esta acta que dice acta declaratoria desierto. O sea, la convocatoria 018 se declaró desierto, su señoría, para el día 16 de noviembre del año 2021. ¿Qué pasó posteriormente? Vamos a revisarlo. Entonces, le hace la glosa a la defensa de la fiscalía en su argumentación. Si Mario Castaño era tan poderoso, si Mario Castaño tenía tanto poder, ¿cómo va a permitir que una licitación que ya debía tener amañada, que ya debía tener estructurada para que se la ganara alguno de los proponentes afectos a su grupo político, que la fiscalía lo ha llamado grupo criminal, ¿cómo permite eso, su señoría? Sería un exabrupto, ¿no? Eso, su señoría, no podría permitirse, toda vez que la fiscalía ha sido enfática que el senador Mario Castaño tiene unos poderes superiores y que el senador además tiene un equipo de trabajo, entre otras cosas, que el doctor Harbin, que el doctor Jaeger tenían la capacidad de contar y de influir en la región. Y entonces mire que un proceso licitatorio se declaró desierto. Se declaró desierto y vamos a mirar qué pasó con el otro proceso licitatorio, señor juez. Entonces, señoría, al declarar desierto la convocatoria 018, presenta la convocatoria 048, que es con el objeto de contratar la interventoría de obra. Y dentro de esta interventoría de obra se presentan, señoría, varios proponentes, evidentemente. Al mismo tiempo se crea un comité, y esta parte es bien importante, porque sería probablemente a este comité al que Mario Castaño y su equipo contaron. Quizás, porque aquí la fiscalía nos manda a especular. La fiscalía habla de que hay un interés en el pavimento de Tuturendo, pero no especifica. Entonces, señoría, aquí tenemos... Aquí tenemos, señoría, el comité. ¿Por quién está integrado? Por la señora Diana Carolina Rincón Bermúdez, Emi Joana Olarte Henao, Jaime Andrés Bejarano López. Personas que no han sido mencionadas en este proceso y que realizaron la evaluación. Continuemos. Realizaron la evaluación de los proponentes. Y aquí observamos, señor juez, como usted lo puede mirar, ¿cuántos proponentes quedaron? Quedaron tres proponentes. Quedó la Unión Temporal Interventoría por Tuturendo, el señor Yosimar Lozano Urrego y el señor Eduard Jailer Urrutia Rivas, su señoría. Pero explica también el proceso licitatorio. Se deja constancia que la propuesta presentada por Eduard Jailer Urrutia Rivas no será evaluada toda vez que incurre en causal de rechazo al no haber presentado dentro de la propuesta garantía, al no haber presentado dentro de la propuesta la garantía de seriedad de la misma. Entonces nos quedan solamente dos proponentes y se hace el proceso de evaluación, su señoría. Entonces la fiscalía
tenía la obligación, señor juez, mínimamente decirnos en qué parte de esta licitación y de qué manera se tergiversó, se torció, se dejó de cumplir con el deber por parte del comité evaluador. Pero observamos cómo se adelanta la evaluación hasta llegar a su culminación, donde su señoría, el comité evaluador, emite el siguiente concepto. Una vez revisados los documentos presentados por cada uno de los proponentes y como resultado de la ponderación de puntajes, se recomienda adjudicar, salvo mejor criterio de la autoridad competente, para adjudicar al proponente Unión Temporal Interventorías por Tutuneño. Firma su señoría, firman los miembros del comité y renglón seguido, seguimos el acta de adjudicación, señor juez. El acta de adjudicación dice que fue el 12 del mes de enero del año 2022 y se le adjudica a quién, evidentemente a la Unión Temporal Interventoría por Tutuneño. Firma gerente general Pablo César Herrera Correa. Entonces, señoría, glosa esta defensa. ¿A quién cooptó el senador Mario Castaño? ¿A quién cooptó Jailer Sánchez? ¿Con quién habló, su señoría, Harvey Rentería? ¿Con quién? ¿Con el señor Pablo, gerente general? ¿Con los miembros del comité? Eso la fiscalía no lo dijo. La fiscalía se quedó en decir que había un interés porque escuchó una conversación. Que el tema no es hablar de interés porque escuchemos conversaciones. El tema es de que la conversación se puede escuchar, pero al mismo tiempo se debe hacer una corroboración de lo que se escucha, su señoría. Y eso fue lo que la fiscalía no hizo. ¿Y sabe qué es lo más triste, señor juez? Que estos elementos que hoy le estamos proyectando a usted, este precisamente lo corrió en traslado la misma Fiscalía General de la Nación y no tuvo, reitero, la amabilidad, la deferencia con usted, su señoría. Señor juez, es que aquí, en página tal, a folios tal, su señoría, encontramos cómo se manipuló el proceso licitatorio. Eso no lo dijo. Señor juez, ahora nos encontramos, señoría, con el proceso licitatorio 034. Al haberse declarado desierta la licitación 018, señor juez, entonces, y ya habiendo estado adjudicada la interventoría, pues no quedaba más sino volver a realizar la invitación para iniciar un nuevo proceso licitatorio, señor juez. Y es así como se envió la invitación a los posibles proponentes de la licitación o la convocatoria 038, señor juez, que vamos ya en un momento a mirar cuántos proponentes se presentaron, su señoría. Y este es un caso muy importante para que usted lo tenga en cuenta, señoría, porque se presentaron alrededor de 27 proponentes, señoría, que ya les vamos a mostrar en pantalla cuántos proponentes fueron, los cuales, señor juez, presentaron su propuesta y pues ya vamos a explicar qué pasó con este proceso licitatorio, como lo debió haber hecho la fiscalía, pero no lo hizo. Momento, su señoría. Sí, su señoría. Entonces, encontramos. Encontramos, su señoría. Aquí lo tienen en pantalla. Lo pueden observar, el acta. Es el acta de cierre. Sí, señoría, el acta de cierre de la convocatoria. Y entonces, ya presentada esta acta de cierre, señoría, todos los proponentes
debieron haber presentado sus propuestas, su señoría. Entonces, continuamos con el trámite. Aquí observamos que se crea, su señoría, el comité evaluador. ¿Por quién está integrado el comité evaluador, señoría? La señora Diana Carolina Rincón Bermúdez, Viviana Marcela Quintero Marín, Emi Joana Olar Tenao, Carlos Arturo García Guzmán, Jaime Andrés Pejarano López y Ximena Ortiz Hidalgo, señora. Ese es el comité evaluador. ¿Y a quiénes van a evaluar? A tres proponentes que al final fueron los que terminaron presentando dentro de los tiempos solicitados por la entidad que realiza la licitación sus propuestas, porque al no presentar las propuestas, obviamente que eso es un requisito sine qua non para poder continuar. Y miremos quiénes son los proponentes: Unión Temporal Vías Internas de Tutunendo, Quindó, Chocó, Consorcio Vías por Quindó, Cimientos y Construcciones Civiles SAS, su señoría. A partir de aquí empieza el proceso de evaluación de los proponentes, su señoría. Podemos observar cómo, y usted, porque se correrá en traslado, podrá observar. Ahora, mire lo que ocurre aquí, su señoría. Prestémosle mucha atención. Luego de la evaluación que realizó el comité, terminó considerando, señoría, el rechazo, porque hay dos tipos de rechazo, señoría. Rechazo absoluto, la licitación, y un rechazo con el objeto de modificar o corregir. Si no se presenta, señoría, propuesta, pues obviamente va a ser un rechazo de plano porque no va a poder entrar en proceso de evaluación. Si no se presenta la póliza de seriedad de la propuesta, vas, como miramos en la licitación de la interventoría, va a ser un rechazo de plano, señoría, porque no se puede proseguir. Pero hay otros aspectos que sí se pueden modificar y así lo hizo Proyecta, la entidad que estaba realizando el proyecto licitatorio, y su comité evaluador. Miramos cómo aquí plantea que ninguno de los tres, ni la Unión Temporal Vías, ni el Consorcio Vías por Quindó, ni Cimientos y Construcciones Civiles, cumplió con algunos requisitos que afortunadamente se pueden subsanar y le dan un tiempo para que se subsanen. Es como, su señoría, observamos que según los documentos que corrió en traslado la Fiscalía, quiero que esto quede muy claro, su señoría, estamos trabajando con la prueba que nos corrió en traslado la Fiscalía, esto no es de la defensa. Observamos cómo para el día diciembre 9 del año 2021, la Unión Temporal por vías internas de Tutunendo, Quindó, Chocó, presentó a las 3:20 p.m., presentó un documento que tiene como asunto sustanación y respuesta al informe de evaluación. Y es así como, su señoría, observamos que según los elementos que corrió traslado la Fiscalía, fue el único proponente que presentó correcciones y pues con sus debidos anexos, señor juez. Entonces nos va mostrando cómo, señoría, el proceso licitatorio fue riguroso. Uno fue declarado desierto, en este momento se rechazó, se les mandó a corregir, señoría. Y entonces, como se les mandó a corregir, señoría, ¿qué pasó? Ya para la fecha 13 de diciembre del año 2021, se reúne nuevamente el comité evaluador con los mismos tres proponentes a hacer una nueva evaluación con la intención de evaluar si las recomendaciones que se les había hecho las habían corregido, y vamos a ver qué pasó, su señoría. Ya aquí vemos cómo se va realizando la evaluación de cada uno de los ítems y cada uno de los puntos que ya usted podrá, si lo desea, detenidamente, y los señores fiscales también, si no tuvieron la oportunidad de leer, aunque ellos tuvieron este proyecto mucho tiempo, también pueden sentarse a leerlo detenidamente y buscar dónde estuvo. Desafortunadamente, pues ya imputaron y ya no pueden argumentar respecto al particular. Señoría, pero note usted cómo, como lo dijimos, el único proponente que presentó correcciones, el único proponente que presentó fue la Unión Temporal Vías Internas de Tutunendo, Quindó, Chocó. Entonces dice que está habilitado, señor juez. Los otros dos no presentaron, por lo tanto no están habilitados, no presentaron. Y en consecuencia, ¿qué va a pasar? Mire lo que recomienda el comité. Una vez
revisada los documentos presentados por cada uno de los proponentes y como resultado de la ponderación de puntaje, se recomienda adjudicar, salvo mejor criterio de la autoridad competente para adjudicar proponentes, unión temporal vías internas del Chocó, vías internas de Tutulendo, perdón, Quito Chocó. Señor juez, este fue el proceso licitatorio de Tutulendo. Este fue el proceso y aquí, evidentemente, señoría, encontramos el acta donde se está adjudicando a la unión temporal ya mencionada por parte de Proyecta, firma el señor Pablo César Herrera Correa, firma como gerente general y se adjudica el proceso licitatorio. Ahora, volvemos a hacer la misma pregunta, señor juez. ¿Cuál es el sujeto activo cualificado? Reiteramos, ¿quién fue un miembro del comité? Fue el comité entero, fue el señor Pablo César Herrera. ¿La fiscalía se detuvo, su señoría, con su despacho a explicarle eso? Yo creo que no. La fiscalía lo que hizo fue decir, cotaron, tienen a funcionarios en su bolsillo, tienen acceso a funcionarios. Pero una imputación no se puede hacer así, su señoría, porque se torna irrespetuosa para con los demás, estamos en esta vista pública, señor juez. La fiscalía le correspondía realizar este mismo recorrido. Si no lo quería hacer, ser más concreta. La fiscalía se echó 5 días, si no más, su señoría. 5 días en su intervención. Y no fue capaz de, en ni uno de los de las acusaciones que le hace a mis clientes, explicar cuál es el sujeto activo calificado. Cualificado. Se quedó con Mario Castaño, pero eso es un error. Y ya lo explicamos. Momento, señor juez, vamos a presentar. Ahora vamos a pasar, como la fiscalía nos habló de varios eventos, ya pasamos por Tutulendo, que fue una licitación pública, entre otras cosas, su señoría. La licitación 030, la convocatoria 034, se presentaron alrededor de 27 proponentes. Alrededor de 27 proponentes. ¿Será que ganó uno? O sea que quedan 26. Perdieron 26. Yo, pues, ¿será que entre los 26 proponentes ninguno quedó conforme? ¿La fiscalía nos corrió traslado de alguna denuncia? ¿Qué es lo común que ocurre en los procesos de licitación? ¿Nos corrió traslado la fiscalía de una denuncia? ¿Nos corrió traslado de alguna indagación por el proceso licitatorio, aparte de esta, obviamente? ¿Una indagación real de lo que pasó en el proceso de licitación? No, no, su señoría. Ahora podrá decir la fiscalía, no, es que todos los 27 estaban de acuerdo y todos participaron en una orquesta, por eso hay que probarlo. Eso no solamente es decirlo, sino probarlo. Señoría, en la pantalla tenemos la entrevista del señor Jeffer Arley Gamboa Palacios. ¿Quién es Jeffer Arley Gamboa Palacios? Entonces, su general de ley dice que es alcalde municipal, que es ingeniero civil y de profesión, y que es alcalde municipal de Nuquí, Chocó. Ahora bien, señoría, la fiscalía someramente mencionó que mis clientes tenían interés malsano en un proyecto Sacúdete en Nuquí, Chocó. Pero el punto no es hacer acusaciones en el aire. ¿Qué nos dice el alcalde, señoría? De pronto no lo voy a leer de manera textual por respeto a usted y a los demás partes intervinientes, pero voy a sintetizar. El alcalde en principio nos manifiesta que el doctor Jailer es un abogado que trabaja en las empresas de energía como asesor jurídico externo de la empresa de energía Energinuquí, creo que se llama, si no estoy mal, espero que me disculpen si me equivoco. Energinuquí, señoría, se llama la empresa de servicio de energía de Nuquí, y que esa empresa es del municipio, no es de un particular, es una empresa del municipio de Nuquí. Por lo tanto, el doctor Jailer ocasionalmente también le prestaba servicios de asesorías al municipio, entendiendo
las condiciones económicas que tiene el municipio, no se podía dar el lujo de tener varios abogados, y cuando de pronto el asesor jurídico interno no estaba en la municipalidad y el doctor Jailer iba a Nuquín, pues se valían de él, o por vía de llamada telefónica, o por vía de correo electrónico, y él les daba cualquier tipo de recomendación y o consejo, su señoría, desde la órbita jurídica. Y en él se apoyaba mucho el municipio, porque el doctor Jailer es especialista en derecho administrativo y tiene un recorrido interesante en todas las líderes del derecho administrativo. Por eso, para el alcalde era muy interesante tener al doctor Jailer también como apoyo, así sea, digámosle, ocasional para su administración. Señoría, y explica el alcalde algo muy particular, explica que la municipalidad de Nuquí sí estuvo interesada en el proyecto Sacúdete. ¿Por qué? Porque un proyecto de impacto en su gobierno sería un proyecto de impacto para la juventud. Entendamos que el proyecto Sacúdete es un proyecto que articula el Ministerio del Deporte y la Oficina de la Primera Dama de la Nación, su señoría. Entonces, para el alcalde era muy seductor tener ese proyecto allá para el bienestar de su comunidad, porque entre otras cosas ese es su deber como alcalde. Entonces, señor juez, es así como se inician las conversaciones a efectos de que se construya un proyecto Sacúdete, una cancha con un parque en Nuquí. Y se inician unas mesas técnicas con ese objetivo. Desafortunadamente, señoría, el proyecto se presenta, señoría, porque es un formato que tiene esta entidad y pues se llenan una serie de requisitos, se envía, su señoría, y ya la entidad lo que hizo con Nuquí fue hacerle pedirle unas correcciones, que corrigiera, que adicionara unas informaciones y todo esto, y el municipio, por déficit institucional, no pudo cumplir eso, su señoría, y al no poder cumplirlo, pues no fue viabilizado el proyecto, señor juez. Entonces, yo no entiendo por qué la fiscalía viene hoy a decirme y a enrostrarle a mi cliente, señor Jailer, que es que el señor Jailer tuvo una comunicación con el secretario de Obras de Nuquí, y del cual se determinaba que Jailer tenía un interés voraz por el proyecto Sacúdete. Pues tan voraz era el interés y tan amigo era de Mario Castaño que les declararon no les aprobaron el proyecto. No se los aprobaron, su señoría. Tal era la cooptación que tenía el señor Jailer y el señor Mario Castaño dentro de la institución que manejaba el proyecto Sacúdete, que no le aprobaron el proyecto Nuquí. Tal era la cooptación que tenía con los alcaldes y el manejo y todo eso, señoría, que no pudieron corregir un error que se le estaba pidiendo que corrigieran por parte de esta entidad para poder viabilizar el proyecto. Y ahí está, su señoría. Y ahí está. Y la fiscalía pudo traer el proyecto de Nuquí, pero no lo quiso hacer. ¿Sabe por qué no lo quiso hacer, señoría? Porque traer el proyecto de Nuquí así inviabilizado, pues de suyo destruía su discursiva peligrosista. Obviamente no lo podemos llevar, tenemos que dejar en el aire. Y aquí hay algo, señoría, que yo quiero que usted le preste mucha atención, porque estas prácticas me parece que no están bien. Porque la fiscalía sabía lo que estaba pasando en Nuquí, no corrió en traslado toda la documentación, simplemente corrió en traslado una inspección que se hizo en una entidad y hablaba del proyecto Sacúdete de Nuquí, simple, no corrió en traslado un solo elemento, y lo invito a usted a que escudriñe los elementos, a menos que a usted le hayan enviado elementos diferentes a los que enviaron a este defensor, que me detuve, su señoría, con sus noches y sus días, a mirar detenidamente todos y cada uno de los documentos que corrieron a la fiscalía. No hay más allá de un informe de policía judicial que relaciona a Nuquí. No hay más.
Y la fiscalía podría decir en una réplica que es que el alcalde está cooptado por la banda criminal. Que lo pruebe, su señoría. Eso no es decirlo, que lo pruebe, señor juez. Eso no es de publicitarlo. Y no, que lo pruebe. ¿De qué manera? ¿De qué manera? Al mismo tiempo, señoría, contamos con entrevista del señor Faber, que es solo un poco. El señor Faber, que es su señoría, Faber Lerma Vanegas. Esta entrevista, la anterior y esa, señoría, será correa entre la usted y a todas las partes intervinientes en esta audiencia. Que el señor Flower, ¿qué es, señoría? Es el gerente de las empresas públicas de Nuquí. Jefe, era el jefe directo del doctor Jailer, donde él ejercía su función como abogado externo en esta municipalidad. Y nos explica, se llama Electronuquí, S-A-S-E-S-P, Chocó. Y explica en esta entrevista a qué se dedicaba el doctor Jailer, cuál era el trabajo del doctor Jailer, por qué iba el doctor Jailer a Nuquí, desde cuándo estaba el doctor Jailer en Nuquí, ¿sí? Ampliamente lo explica, señoría. Podría también la fiscalía decir, no, es que aquí también este señor está cooptado. También tendría que probarlo, porque si nos vamos así, señoría, aquí hasta el Papa está cooptado por esta banda criminal. Tendría que probarlo la fiscalía. Esto no es simplemente decirlo, tendría que probarlo. Y este señor, hombre trabajador, viene y nos da una declaración a esta defensa y nos dice que el doctor Jailer evidentemente es contratista de la entidad que la cual él regenta. Y aparte de esta entrevista, vamos a aportar, señoría, una certificación que será enviada a sus correos electrónicos por medio del traslado, donde se acredita, su señoría, la calidad funcional del doctor Jailer Javier Sánchez Moreno como asesor jurídico externo de esta entidad. Ahora, su señoría, la fiscalía aquí no dijo cuál era el sujeto activo calificado. Ahora, pero ¿cuál sujeto activo calificado con un proyecto que ni siquiera se hizo? ¿Cierto? No se viabilizó. Pero la fiscalía sí lo trae y lo deja en el ambiente, en el tintero, para confundirlo a usted, señor juez, para confundirlo, así como hicieron con las interceptaciones, cuando este humilde defensor, el día viernes, cuando iniciaron las defensas, las audiencias, solicitó muy respetuosamente, hasta usted, señor juez, estuvo de acuerdo con la petición, que la fiscalía cubriera el traslado de los elementos. Corrieran traslado los elementos, señoría. No lo hizo la fiscalía. Y no lo hizo no por lo que argumentó, lo hizo por capricho. Porque si hubiese sido por lo que argumentó, señoría, no se hubiera filtrado la información que se filtró a la revista Semana para intentar de esa manera permear en la psiquis suya para que usted dejara el deber objetivo de tomar la decisión en este caso. Ahora, su señoría, vamos a pasar al tercer evento. La Fiscalía General de la Nación nos culminó y se nos detuvo. Y hubiese querido que se hubiera detenido de la forma que lo está haciendo la defensa, con el proyecto. Pero no lo tenía. Y aquí debo decirlo, este es el proyecto de Condotto, el que está en pantalla, señor juez. Este proyecto no lo tenía la Fiscalía porque no quiso tenerlo. O yo creo que sí lo tuvo, o sí lo tiene, pero no nos lo corrió en traslado porque al analizar este proyecto va en contravía de su tesitura, señor juez. Como va en contravía de su tesis, entonces pues no hay que presentarlo y simplemente hay que dejar en el aire ciertas situaciones utilizando unas interceptaciones y una serie de interpretaciones del analista. Señor juez, este proyecto fue elaborado, su señoría, y aquí podemos mirar quién lo elaboró. Y ahí está toda la documentación y se puede buscar a la persona que lo elaboró, sus especificaciones técnicas, ya que la fiscalía, la fiscal que nos habló de la inferencia razonable, dijo en muchas ocasiones que este proyecto tenía múltiples
múltiples, habló de múltiples deficiencias técnicas. Ahora bien, su señoría, para ubicarlo un poco a usted, señor juez, Condoto. Soria, Condoto es un municipio que está casi en el corazón del departamento del Chocó. Como lo podemos ver, lo que tenemos en pantalla es Condoto, su señoría, y observamos el río que lo baña, observamos el río y observamos que es zona selvática, ¿cierto? Entonces, Cuba, señoría, mire, en la historia del departamento del Chocó existió una empresa llamada Chocó Pacífico, que tenía su radio de operación, incluía cierto sector de Condoto, Andagoya, entre otros municipios aledaños. ¿Y qué hacía esa empresa? Era una empresa minera. La empresa llamaba Chocó, la empresa minera Chocó Pacífico. Y esta empresa estuvo hace muchos años en el departamento del Chocó. Cuando se fue, se llevó el mineral, el oro, pero a los residentes de estas localidades les dejó montañas de sedimento por la minería. Y ese sedimento que dejó la Chocó Pacífico, aunado al sedimento que han venido dejando la minería ilegal, es que genera las inundaciones en Condoto, aparentemente según lo que se ha manifestado por los técnicos. Es de ahí donde viene la inundación. Porque si quizás su señoría el río no tuviera ese caudal de material que deja la minería, y cuando digo material, su señoría, es arena, piedra, pues lodo, porque cuando se hace el proceso de minería, se extrae el mineral, pero pues obviamente que los recursos naturales se ven sumamente afectados. Y para la minería se necesita el agua, el río. Y esto es lo que está generando, señoría. A grosso modo, yo soy abogado, no soy ingeniero, pero a grosso modo de lo que he podido estudiar este proyecto, es lo que he podido entender, y igual usted se lo corremos en traslado para que lo pueda analizar, señor juez. Inicialmente, señoría, lo que se intentó con este proyecto era mitigar el riesgo, como lo dice el mismo proyecto. Y esa mitigación iba en todo el cauce del río o en toda la extensión del río. Se intentó al principio. Pero, su señoría, se contrataron a unas personas para que hicieran unos sobrevuelos en dron, sobre todo a la ribera del río, para detectar cuál era el problema que tenía el río. Y es ahí donde se considera que hay una serie de sedimentaciones que no dejan que el río tenga su cauce normal y que cuando llueva, obviamente, se desborde el río, su señoría, y que toda esta zona, aquí como lo estoy mostrando, se inunde, porque este es el río, su señoría, y toda esta zona se inunda. Entonces, ¿qué vino a pasar? Con el dron se quiso tomar el kilometraje, la medición, el kilometraje, y a partir de ahí intentar crear el proyecto teniendo claridad de cuántos kilómetros. Infortunadamente, primigeniamente, las personas que se contrataron para el tema del dron, señoría, no eran oriundos de Condoto, pues obviamente no conocían las fronteras de Condoto y terminaron pasando el dron en unos kilómetros a el municipio de Medio San Juan, su señoría. Obviamente que cuando pasan a Medio San Juan, pues el kilometraje sale un poquitico más abultado. Ya cuando el ingeniero se sienta a organizar el proyecto, se percatan de tal situación, pero el proyecto, así restándole los kilómetros que el dron incluyó de más, iba a dar una cuma alrededor entre los 17 mil y los 20 mil millones de pesos que mencionó la fiscal. Aquí estamos explicando de dónde salen esas cifras. Porque era el dragado, señoría, de alrededor más o menos, señoría, de 12 kilómetros de río. 12 kilómetros de río. Entonces, cuando se analiza entre la persona que está elaborando el proyecto, que es el ingeniero, y de la alcaldía, señoría, la alcaldía, que es la mayor interesada en que el proyecto se ejecute,
se apruebe, perdón, primero y se ejecute, se llega al acuerdo de que pues 16 mil, 20 mil millones quizás no iban a ser avalados por la entidad Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, por lo cuantioso del proyecto, pero era brutalmente necesario hacer algo. Entonces toman la decisión, señoría, de fragmentar el proyecto. Entonces lo fragmentamos en tres o más partes. Inicialmente se pensó en el dragado y se presentó el proyecto por no por 12.0 kilómetros, sino por 3.92 aproximadamente kilómetros, señor juez. Y esos 3.92 aproximadamente kilómetros tenían o tienen, según el proyecto y la aprobación, un valor alrededor de los 6 mil millones de pesos. Alrededor de los 6 mil millones de pesos. Y esos kilómetros iban, su señoría, entre siete corrientes que lo estamos aquí, señoría, ubicando, siete corrientes, y nos da su latitud y su ubicación satelital. Y tenemos a la playa de Mandinga, su señoría. Ahí, en estos tramos, era que se iba a hacer el dragado, o se pretende hacer el dragado, su señoría. ¿Para qué? Para que esta comunidad que queda aquí, en medio de este río, que es Condoto, no se vea afectada, o por lo menos poder mitigar el riesgo, su señoría. Porque, señor juez, mire esta imagen que le estamos presentando. Este es Condoto, señoría. Mire los techos al fondo, mire hasta dónde ha llegado el agua. Mira hasta dónde ha llegado el agua, los techos al fondo, señoría. Sobrepasa las casas. Mire, su señoría, las condiciones que viven las personas de Condoto, señoría. Mire la forma en que viven estas personas. Imagínese usted, señor juez, estar en su casa con su familia y que de un momento a otro llueva y usted se esté preocupando por el aguacero porque se le va a meter el agua a la casa. Y esto es común hace 15 días. Yo creo que una semana antes de las capturas de mis clientes, Condoto estaba inundado. Gracias a Dios esto no pasa en Bogotá. Gracias a Dios la señora fiscal que nos presentó esa situación no tiene que padecer lo que padecen las comunidades de Condoto. Gracias a Dios, señoría, porque es tedioso y sumamente triste que por no dragar un río y no hacer un proyecto y un trabajo serio, esta gente tenga que vivir en estas condiciones tan infrahumanas. Ahora bien, la fiscalía lo glosa, le parece el peor de los delitos, y dijo, entre otras cosas, yo, señoría, me quedé un poco callado dentro de todos los trámites del proceso, simplemente acopiando las argumentaciones de la Fiscalía General de la Nación, y la Fiscalía dijo que esta era una de las organizaciones más criminales que han podido nacer en la patria. Organizaciones criminales que pretenden resolver un problema, señoría, y ni pretenden resolver un problema, porque aquí no hay elementos, señoría, suficientes para endilgarle alguna conducta delictual respecto del delito primigeniamente de interés indebido en celebración de contratos, señoría. Y es así, señoría, como aquí se presenta el proyecto. Este es el proyecto. Hubiese sido interesante que la Fiscalía General de la Nación nos hubiera hecho ese mismo seguimiento y nos hubiera dicho en qué momento, en qué cantidades, de qué manera, porque la fiscalía se quedó con una interceptación donde aparentemente el doctor Harbin habla con una persona y hablan de que es que si no, que muertos, que esto y que lo otro, y la fiscalía no hace todo eso en los elementos probatorios, porque debía traer aquí y decirnos, mire, es que técnicamente este proyecto está planteado de tal manera y si se construye va a generar tales y tales y tales efectos. Esa era la obligación de la fiscalía. Y no podemos decir ahora que eso se debía haber debatido o se debe debatir en fase de juicio, ¿no? Porque la fiscalía está haciendo, por lo menos primigeniamente, debía decirnos someramente,
someramente, señoría, cuáles eran esas condiciones o cuáles eran esos errores técnicos que tenía el proyecto. Señor juez, la fiscalía lo que nos corrió el traslado y le vamos a presentar aquí a su despacho de condoto es este documento y entre otros, pero todos los documentos que presentó la fiscalía son de la Unidad Nacional de la Gestión de Riesgo. La justificación para la realización de la obra. Y dentro de este documento, señoría, que nos corre traslado la fiscalía, nosotros conseguimos señoría, la ley, el artículo 57 de la ley 1523 del año 2012 faculta a los alcaldes para declarar la calamidad pública. Y las fotos que usted observó, señor juez, ¿será que no son una calamidad pública? ¿Será que no son un sentir de un pueblo? Son una super calamidad pública, señor juez. Y el alcalde declaró la calamidad pública en Condoto. En acta, esa calamidad se declaró en acta, su señoría, ordinaria número 5 del 02 de diciembre del año 2021. El comité de gestión, con el comité de gestión del riesgo. Su señoría, y observamos cómo en esa reunión se presentan personas como el secretario de obras, el señor Jefferson Moreno Maturana, quien clama porque se adelante el proyecto. Porque es un hijo de Condoto, porque es un funcionario público, porque es el secretario de obra, y observa que el crecimiento del municipio no va a haber, porque observa el dolor en su municipio. Los bomberos voluntarios de Condoto también opinaron, señoría, porque son ellos los que salen en las noches a socorrer a las víctimas de la inundación, señoría. El gerente de las empresas públicas también, y usted lo va a conseguir aquí en este documento, que yo estoy sintetizando, señoría, porque es un tema de tiempo. También se pronunció, su señoría, en esa reunión de manera dolorosa. Me informó que cada vez que hay inundaciones, señor juez, cada vez que hay inundaciones, la tubería que presta el servicio de acueducto alcantarillado en Condoto presenta averías. Y la comunidad de Condoto, a pesar de estar inundada, el sector que está inundado, termina toda la población sin agua. ¿Sin agua por qué? Porque la tubería se avería por el pasar de la inundación, los sedimentos, la piedra, palos y todo esto, señor juez. Entonces, eso es un tema, señoría, sumamente triste. Sumamente triste, señoría, lo que ocurre con Condoto. Pero no nos alejemos de lo que nos interesa en este momento procesal. ¿Cuál es el sujeto activo calificado? ¿Cualificado? ¿Cuál es? Volvemos a hacer la pregunta. Tercera vez que la hacemos. Tercer evento. ¿Cuál es el sujeto activo cualificado? ¿Cuál es el funcionario de la unidad de gestión del riesgo que cooptó el senador Mario Castaño? ¿Cuál es el funcionario que cooptó el señor Jailer? ¿Cuál es el funcionario que cooptó el señor Harvey? La fiscalía no lo dijo, señoría. Así como no tuvo la deferencia de presentarnos el proyecto, que nosotros sí se lo vamos a presentar a usted, señor juez, tampoco tuvo la deferencia de detenerse. Y más allá de las interceptaciones, decir, es que, señoría, es que ese proyecto fue aprobado porque se cooptó a tal funcionario. Ahora, señor juez, la entidad, la unidad, tiene unos criterios de valoración o de ponderación para tener unos criterios de ponderación, señoría, para aprobar o improbar los proyectos. Ahora, si este proyecto fue aprobado, quiere decir que superó el tapiz de esos criterios de valoración. Entonces, existen dos preguntas. Una, o el funcionario encargado de aprobar el proyecto pasó por alto las glosas que podía haber hecho al proyecto, o el proyecto estaba tan bien elaborado que no tuvo glosas y pasó. Eso tenía que haberlo explicado la fiscalía y no lo hizo. Otra pregunta, señoría.
La Fiscalía habló de que al proyecto se le hicieron una serie de modificaciones y pone el dato de que y pone en la mesa el tema de, y deja entrever que se le hicieron unas modificaciones precisamente porque es que se dieron cuenta que eran 20 mil millones, y pero lo que el cupo que estaba ya era 6 mil, entonces había que modificarlo rápidamente para que nos diera y poder coger el cupo. Eso, digamos, señoría, que eso es respetable, ¿cierto? Pero le hago una pregunta, señor juez. ¿La Fiscalía nos dijo si esas modificaciones fueron antes de presentar el proyecto o después de presentar el proyecto? ¿Sabe por qué es importante saber si fueron antes o después? Porque si fueron antes, el proyecto ingresó y su señoría ingresó y fue aprobado lícitamente. Lícitamente. O sea que quiere decir, en otras palabras, que no se cooptó a ningún funcionario de la unidad. Ahora, si su señoría, si la Fiscalía nos hubiese dicho que esa que el proyecto se hubiese modificado posterior a la presentación y explicar de qué manera se modificó y cómo ese funcionario inobservó su deber de cuidado y dejó de lado esa probidad que le pide la ley para poder aprobar proyectos, entonces sí estamos hablando de que el funcionario fue cooptado. Porque entonces él dejó de hacer, o sea, dejó de analizar el proyecto y dejó de hacer las glosas que debía hacer, señor juez. Entre tantas cosas, señoría, brilló por su ausencia en la investigación de la Fiscalía un audio, ya que esta investigación está hecha basada en audios. Un audio entre Jailer, Harvey o el senador que dejara entrever la relación con el posible sujeto activo cualificado. No hay ni una. Porque ni siquiera, señoría, la Fiscalía tuvo la deferencia de decirnos bajo qué acta, bajo qué numeración, bajo qué radicado, en qué fecha se aprobó el proyecto. Y bajo qué criterio se aprobó el mismo. Señor juez, pido un receso de un minuto y continuamos, señoría. Claro que sí, doctor. Su señoría, volviendo, señor juez. Sí, doctor, continúe. Volviendo, señoría, note usted que la Fiscalía nos imputó tres eventos. En ninguno de los eventos, señoría, porque el proyecto de Tutunendo fue adjudicado en debida manera, se encuentra detenido. Se encuentra detenido y no por ninguna ilicitud. Se encuentra detenido porque la comunidad de Tutunendo no está de acuerdo con algunos aspectos, pero que son muy técnicos en el terreno. Y están en la fase de
de diálogo con la comunidad a efectos de poder iniciar la obra, porque la obra no ha iniciado, señor. La obra no ha iniciado en Tutunendo. En Nuquí, señoría, reitero, no hubo proyecto. No hubo proyecto. Señoría, en Condoto, entre otras cosas, el proyecto se viabilizó, pero el mismo no ha sido adjudicado a nadie, señoría. Ahora, la Fiscalía General de la Nación debía, entre otras cosas, porque como estamos una organización, para poder entender el círculo que se está organizando, ¿por qué no nos evidenció cuáles contratistas u ingenieros hacían parte de la organización? El ingeniero que se ganó la licitación de Tutunendo, ¿cuál es el elemento probatorio que tenemos para vincularlo con esto? El ingeniero que presentó el proyecto de Condoto, ¿cuál es la ilicitud que ha cometido el ingeniero? El funcionario en Nuquí, o los funcionarios de Nuquí que se reunieron de la mano con el Ministerio de Deporte para adelantar el proyecto, la vinculación que tienen con este proceso. Nada de eso dijo la Fiscalía, su señoría. Nada de eso. Y reiteramos, en ninguno de los eventos presentados aquí la Fiscalía nos habló de cuál es el sujeto activo cualificado, que es realmente la columna vertebral de este proceso. Señoría, en Colombia, como ya lo habíamos dicho, para que un comportamiento sea constitutivo de delito, el mismo debe ser típico, antijurídico y culpable. Ahora bien, ya hasta la saciedad explicamos con las sentencias de la Honorable Corte Suprema de Justicia que no hay tipicidad en el delito, tal cual como lo presentó la Fiscalía. No hay tipicidad. O sea, ese hecho, los hechos presentados por la Fiscalía, que fueron los tres eventos que nosotros hemos traído aquí, no encajan en el tipo penal de interés indebido en celebración de contrato. No encajan. Y al no haber tipicidad, pues no podemos hablar de la antijuridicidad. No podríamos hacer ese derrame en cuanto a la antijuridicidad, si formal, si la antijuridicidad material, y hablar de dentro de la gama de la antijuridicidad material, poder hacer un análisis de la intensidad del dolo, si ellos querían o no querían, porque es que no hay tipicidad, su señoría. No hay. Y para cerrar el capítulo, su señoría, del interés indebido, ¿podría usted, señor juez, podría, en un caso hipotético, separarse de las apreciaciones que ha hecho el suscrito? Separarse de la forma como el suscrito le dice a usted que la Fiscalía hizo una indebida adecuación típica del tipo penal de interés indebido en celebración de contrato por la no existencia de un sujeto activo cualificado. ¿Podría usted hacerlo? El único inconveniente que yo veo, señoría, en que su despacho dicte de lo que el suscrito está planteando es que tendría que ir usted en contravía de lo que plantea la Corte Suprema de Justicia, que, pues, de lógica, es su jefe funcional, señor juez. Entonces, teniendo claro eso, de que no hay forma de que el senador Mario Castaño le pueda irradiar, según la teoría de la comunicabilidad de las circunstancias, esas condiciones agravantes o atenuantes a los particulares que hoy están capturados, no hay forma que él lo pueda hacer, porque ya dijimos que funcionalmente él no tiene la capacidad de contratar dentro del Estado colombiano por su función como senador. Evidentemente, y al no existir, señoría, hay alguien que está levantando la mano. Doctor, continúe. Eso, señoría, al no existir, señor juez, ese sujeto activo cualificado, pues de suyo el comportamiento imputado por la Fiscalía se concibe como atípico, su señoría, y ya sabemos nosotros, todos los que estamos aquí, la consecuencia de la atipicidad de una conducta. Ahora bien, su señoría, vamos a hablar un poco del concierto para delinquir. La Fiscalía General de la Nación a nosotros nos presentó una supuesta organización criminal. Pero como dato curioso, señor juez, respecto de mis clientes, yo debo decirle a usted, para el suscrito no hay una entidad criminal, una organización criminal, sino que yo veo un grupo político.
quizás con errores, ¿sí? Errores, quizás los tenga, señoría. Pero yo veo un grupo político y le voy a explicar por qué. Primero, la imputación de la fiscalía fue concierto para delinquir con fines de cometer delitos contra la administración pública. El único delito contra la administración pública que le imputó a mis clientes fue el delito de interés indebido en situación de contrato. Ahora, como hizo una indebida adecuación típica, como lo hizo mal, entonces no existe el derecho de interés indebido. Al no existir, pues obviamente el fin presentado dentro del delito de concierto para delinquir de facto desaparece. De facto, su señoría desaparece y debe de desaparecer. Entonces, nosotros lo que tenemos aquí es un equipo político. ¿Y cuál curioso y conveniente para la fiscalía es, señoría? Al ser un equipo político, tienen que tener conversaciones, tienen que hablar entre ellos y se tienen que conocer unos, otros. Hay algunas personas de las que están capturadas que se vinieron a conocer allá en el búnker de la fiscalía, cuando estaban capturadas. Hay personas que ni siquiera sabían que existía o que el otro existía. No sabían, señoría, ni el nombre lo habían escuchado. Ahora bien, el suscrito entiende que no es necesario, y aquí sí acojo uno de los argumentos de la fiscalía, no es necesario que todos los miembros de la organización se conozcan. No es necesario. Y eso es verdad. Pero note usted, señor juez, el doctor Harbin se conocía con el doctor, con el señor Mario Castaño, desde el año 2009. El doctor Jader Sánchez conocía al senador Mario Castaño desde el año 2018. Y es que este proceso no puede ser un proceso para que algunos actores desconozcan a Mario Castaño como su líder político. Porque eso es. ¿Qué es el senador? Un político que desde el año 2014, cuando aspiró a la Cámara de Representantes y ganó, señoría, ganó en el periodo 2014-2018 y ahora 2018-2022 hasta el día de hoy. Entendiendo eso y llevando el argumento de la Fiscalía de la permanencia en el tiempo y la peligrosidad y todo este cuento, señor juez, hubiésemos querido que la Fiscalía nos hubiera corrido traslado de alguna investigación del senador Mario de su campaña por compra de votos, constreñimiento, alguno de los delitos contra el sufragante. No, brilló por su ausencia, no está, no hay. La fiscalía habló de compra de votos, de que una de las situaciones o una de las características de este grupo criminal, señoría, era la compra de votos. Y no tenemos un solo SPOA o una compulsa de copias, para ser más claro, por este tipo penal u otro similar. No hay. Entonces, ¿a partir de dónde las interceptaciones? Pero es que las interceptaciones por sí solas no pueden generarnos una imputación. Las interceptaciones deben estar acompañadas de un proceso de corroboración que no hizo la fiscalía. No lo hizo, su señoría. No lo hizo por el afán. Porque tenían que capturar a estas personas antes del 13 de marzo, antes de las elecciones. Ese era el objetivo de esta investigación, capturarlos antes del 13 de marzo, señor juez. Entonces, por eso es que esta investigación carece de algunos aspectos que parece recible. Es impensado que a los tres fiscales o más que están en esta investigación se les pase por alto que Mario Castaño no puede ser el sujeto activo cualificado de este tipo, del tipo penal de interés indebido de contrato. Eso es algo impensado, señoría. Pero el afán nos lleva a ese tipo de errores. Ahora bien, yo observo, como le reitero, señor juez, no un concierto para delinquir. Lo que observa esta defensa es un equipo de trabajo. Un equipo de trabajo, señoría. ¿En miras a qué? En miras a un proyecto político. La fiscalía glosa al señor Jailer porque Jailer hace reuniones, y busca a personas para que voten por Mario Castaño. ¿Eso es un delito? Yo no sé desde cuándo eso es un delito, señor juez. ¿O eso es un elemento
para traerlo acá a una discusión jurídica, jurídico-penal. ¿No es bien traído eso, su señoría? Porque, entre otras cosas, la Fiscalía en ocasiones se olvidó en su discurso que el señor Mario Castaño era un senador de la República en ejercicio de sus funciones y que él podía reunirse con funcionarios del alto nivel del gobierno colombiano, de entidades descentralizadas, con ministros, porque es un senador de la República, su señoría. Es más, la Fiscalía ni siquiera nos informó en este proceso si hay una compulsa de copias o no en contra del senador. Y a partir de la teoría del sujeto activo cualificado, pues ya entendemos algunas cosas respecto de esa compulsa de copias, señor juez, la cual no me quiero inmiscuir. Ahora bien, su señoría, ¿los planteó la Fiscalía un concierto para delinquir realmente? ¿La estructura típica del delito de concierto para delinquir se da? ¿Cree el suscrito que no se da, señoría? ¿Cree el suscrito que hiló muy delgado la Fiscalía? Si tiene que imputar el delito a otras personas de estafa, si lo hubiere, el delito de extorsión, si lo hubiere, son situaciones particulares, no podemos hablar de sistematicidad donde no la hay, señoría. Ahora, considera la defensa, señoría, para cerrar el capítulo, que, reitero, al no existir ese concierto para delinquir, pues de suyo, su señoría, se debilita el concierto para delinquir. Porque entonces, si el fin se le va, el fin era cometer delitos contra la administración pública y lo único que se imputó no existe, entonces quedamos en un concierto simple, digámoslo así. Y ese concierto simple se vuelve en una agremiación. ¿Y qué tienen ellos? Un equipo político. Y si usted va a analizar cómo funciona un equipo político, podría usted analizar, señoría, que funciona casi como podría funcionar un grupo criminal. Porque están alrededor de una persona, porque todos confluyen, todos trabajan para un fin. ¿Y cuál es el fin del grupo político? Que su político salga en las elecciones. Trabajan para el fin de que el elector tenga buena imagen del político. Note usted que ayer el doctor Billy hablaba de unos regalos y de cómo era necesario que los beneficiarios de esos regalos supieran quién se los había regalado. Eso no es un pecado. Porque es que así funciona a grosso modo la política. Entonces, señoría, si el senador Mario Castaño gestiona un puente en un municipio X de Colombia, ¿no puede ir a ese municipio a visitarlo y decir yo gestioné este puente? Eso no es un delito, señoría. Porque si él va, entonces le ponemos el rótulo de que él y sus secuaces están detrás de los votos. Pues quizás. Pero eso tampoco es un delito, señoría. Entonces aquí la Fiscalía lo que hizo fue mezclar pelas con naranjas para evidentemente poder encajar muy, 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 muy justamente el delito de concierto para delinquir donde no lo hay. Su señoría, la Fiscalía General de la Nación dentro del concierto nos dijo que el rol dentro del concierto de mis dos prohijados era de ser lobistas y de estructuradores en el proyecto, de proyectos. Al mismo tiempo, su señoría, manifestó la Fiscalía, pues nos presentó las interpretaciones. Ahora, de esas interceptaciones, ¿se puede concluir con probabilidad de verdad o mínimamente esta situación? ¿Cuáles son las interceptaciones que nos llevan a ese análisis o a esa conclusión, señor juez? Además, dentro de su rol supuestamente de lobistas,
cuáles eran las comunicaciones que tenían con alcaldes, con el gobernador, con funcionarios que tuvieran poder de decisión, señoría. Pero conversaciones tendenciosas que nos demuestren que hay un concierto. Aquí la fiscalía lo que nos saca es que el doctor Harbin estaba organizando una reunión política con algunos personas de renombre en el departamento, algunos políticos, otros líderes sociales, etcétera, etcétera, para presentarle al subsenador, para buscar un apoyo, un caudal de votos. Eso fue lo que nos presentó la fiscalía. Que el senador alquiló un vuelo charter para llegar a Quibdó, pero a una reunión política. A una reunión política, su señoría. Entonces, dentro de la estructura típica del concierto para delinquir, su señoría, la fiscalía no cumplió evidentemente con ese requisito de poder ubicarlos, de manera... de manera profunda, porque no solamente es, no, es que Jailer vivía en la casa de Mario, porque Jailer lo dijo en una interceptación. Es que Jailer iba a estar, está cerca de Mario. Ahora, hay otro punto muy importante respecto del doctor Jailer. Dice la fiscalía, su señoría, que Jailer ascendió en la estructura criminal. Ahora, la pregunta es, ¿cuál era el puesto de Jailer? Antes, ¿qué era Jailer? Patrullero, sargento. ¿Ascendió cómo, su señoría? Ah, porque Jailer dijo que vivía en la casa del senador. Eso no es un ascenso. Y lo dice de manera tendenciosa la fiscalía. Ascendió, pero no nos dice cuál era el rol que Jailer tenía antes de y cuál era el rol que Jailer tuvo después de en su ascenso. Yo creo que antes de hacer aseveraciones tendenciosas, hay que ser más profundo y agudo a la hora de estructurar los elementos probatorios que nos lleven a eso. Ahora, ¿de dónde saca la fiscalía que Jailer ascendió? ¿De dónde sale eso? De la imaginación del funcionario fiscal, evidentemente. No sale de un elemento probatorio. Sale de la imaginación porque yo le digo a ustedes, el señor Jailer Sánchez y el doctor Mario se conocían desde el año 2018. Entonces, desde el año 2018, Jailer no podía haber visitado al doctor Mario. Y vino a ascender ahora que estaban investigando. Señoría, ¿cree el suscrito que no existe, no hay inferencia razonable de autoridad o participación ni del delito de interés en violación de contrato, ni del delito de concierto para delinquir fines de cometer delitos contra la administración pública, señor juez? Por cuanto la fiscalía se quedó en unas interceptaciones, pero no las tradujo al mundo fenomenológico jurídico con lo que conocemos coloquialmente como la corroboración, para darle un sentido lógico y coherente a cada una de esas escuchas que nos acaba de presentar. Ahora, dice que son unos estructuradores, su señoría, ya para terminar este acápite. ¿Pero qué proceso, qué proyecto estructuraron ellos? ¿Cuál? ¿Y cómo lo hicieron? La fiscalía podría decir el de Condoto, pero ¿cómo lo hicieron? Porque es que Harbin hablaba y Harbin no. Harbin es condoteño, señor juez, es de Condoto. Jailer es de Condoto. Jailer fue capturado en su casa familiar en Condoto. Y al tener un mediano, el señor Harbin en su condición de ingeniero industrial, el doctor Jailer en su condición de abogado especialista en derecho administrativo, ¿será que ellos pueden quedarse de manos cruzadas teniendo, señoría, teniendo su señoría la posibilidad de acceder a un senador de la República, exponerle las condiciones en las que vive su población a efectos de buscar mitigar ese daño? ¿Será que eso es el pecado? Porque es que aquí la fiscalía, más allá de que Jailer y Harbin sean conocidos del senador y sean parte de su equipo político en el departamento del Chocó, no tiene un solo elemento de un acto de corrupción, no tiene un solo elemento de un acto malsano por parte de estos señores dentro de algún trámite contractual.
Entonces, ¿qué proyecto ellos estructuraron? ¿Cómo lo estructuraron? Porque ellos, hasta donde yo sé, ingeniero industrial y el otro es abogado. Entonces, señor juez, al no haber inferencia razonable por vía de participación, pues obviamente que el suscrito podría sustraerse de estudiar lo que son los fines constitucionales. Pero para ser más holgados, señoría, la intervención, vamos a adentrarnos a los fines constitucionales. El artículo 308 de nuestra obra procesal penal nos plantea tres estructuras o tres principios, tres elementos que se deben tener en cuenta a la hora de la imposición de una medida cautelar. El primero, la obstrucción a la justicia. El segundo, peligro para la comunidad, desarrollado como, ya sabemos, comunidad o la víctima. El riesgo de fuga. Su señoría, este primero, el riesgo de obstrucción, la fiscalía lo cimentó en unas escuchas en las que aparece el doctor Jailer. En las que aparece el doctor Jailer para allá, para el 13 de diciembre del año 2021, donde plantea, señor juez, aparentemente, que tiene conocimiento de que existe una investigación penal en contra de las personas, algunas personas del grupo político del senador Mario Castaño. Y esta información, según los audios expuestos, se la presenta, su señoría, a su paisano, el doctor, al ingeniero Harvey, le dice, le cuenta, que ahí están las interceptaciones, cuando le cuenta que supo, entre otras cosas, le dijo que había unas órdenes de captura cuando eso es un hecho totalmente falso. Ya quedó decantado, señor juez. Ya quedó decantado que las órdenes de captura salieron para el mes de enero del año 2021, año que discurre. Entonces, su señoría, el doctor Jailer le informó de esa situación a Harvey, donde le dice que existe investigación penal en contra de ellos. Y pues obviamente Harvey lo que dice es que pues él no ha hecho nada malo y que él al no haber hecho nada malo pues no tiene que preocuparse. Y note usted que desde el 13 de diciembre, su señoría, tal cual como lo trajo la señora fiscal, los clientes aparentemente tenían conocimiento de la existencia de la investigación. Primer punto, no cambiaron su móvil telefónico. Para hablar de la obstrucción, estamos hablando de obstrucción. Segundo punto, su señoría, no incidieron en testigos para que se mostraran reticentes o renuentes a la Fiscalía General de la Nación. No destruyeron ningún elemento probatorio, la Fiscalía no lo dijo. Señoría, al final no obstaculizaron el ejercicio de investigativo de la Fiscalía General de la Nación per se, a que aparentemente tenía la información. Aquí lo que se busca es que haya una obstrucción efectiva, que el investigado, al saber que está siendo investigado, constriña a algún testigo, manipule la prueba, la destruya, la esconda. Pero aquí no ocurrió. Aquí lo que ocurrió fue, señoría, que por una u otra manera el doctor Jailer se enteró, entre otras cosas. La fiscalía le coloca el rótulo de sospechoso de cómo se enteró. En este momento tenemos compartiendo pantalla para ustedes un documento llamado consulta de casos registrados en la base de datos del sistema penal oral acusatorio SPOA. Este documento es de la Fiscalía General de la Nación, ¿cierto? Y dice que es del 31 de enero del año 2022. Este pantalla, señoría, no hace parte de este proceso, no es de este proceso. El suscrito lo quiso traer como muestra para que su despacho pudiera observar, porque la fiscal dijo,
y dio entrever, vamos a ubicarnos en tiempo y espacio, señoría. El señor Jailer se entera aparentemente para el 13-14 de diciembre del año 2021 de que lo están investigando. Los aparentes pantallas, las búsquedas, porque la fiscalía habló de unas búsquedas y lo dijo en un tono melancólico, que muy triste, y dijo que no, que eso era muy triste y que era muy feo que la fiscalía ocurriera ese tipo de situaciones. Y a partir de ahí la fiscalía entrelaza la interceptación del señor Jailer, del doctor Jailer, con la entrelaza con su señoría, con esas aparentes búsquedas, su señoría, en el SPOA. Búsquedas como la que estamos mirando aquí en la pantalla. ¿Sí? Y entre otras cosas, la fiscalía lo que menciona es que hay funcionarios que van a ser investigados. Yo, señor Güell, le debo decir a usted con todo respeto que no creo que un funcionario de la fiscalía sea investigado por una búsqueda en el sistema, porque eso no constituye el delito de acceso abusivo a un sistema informático. Señor juez, si usted o cualquier otro ciudadano se acerca a una instalación de la Fiscalía General de la República con un derecho de petición y solicita, se sirva a la Fiscalía informarle si está siendo investigado, la Fiscalía tiene el deber de contestarle. Y este documento que estamos aquí, señoría, es una respuesta de otro caso del suscrito. Esa es una respuesta que me dio una fiscalía. Yo no tuve que ir a las 3 de la mañana a meterme en la instalación de la fiscalía a hackear un sistema informático de la fiscalía para obtener eso. Porque es que, entre otras cosas, su señoría, una cosa es la reserva, que ahí es donde viene el quid del asunto, señor juez, que la fiscalía intenta también inducirle usted el error ahí. Una cosa es, señor juez, una cosa es la reserva que se debe tener con una investigación. ¿Y en qué consiste la reserva? La reserva es, pues, los testigos que ya tenemos, los elementos probatorios, si ya tenemos una orden de captura. Eso es una reserva. Note usted que para el 13 de diciembre el doctor Jailer dijo, no, es que ya tiene orden de captura, ya está Mario, tiene orden de captura, cuando... Eso es, Mario no, Mario es un aforado, no tiene por qué la fiscalía emitirle o solicitarle, perdón, órdenes de captura. Y dijo que ya tenían órdenes de captura, eso es falso, señoría. Pero la fiscalía, sabiendo que era falso, pero igual lo utiliza en su contra, ¿no? Lo utiliza en su contra al decir, mire cómo se cooptaron a funcionarios de la fiscalía para que hicieran senda búsqueda, señoría, no se afectó en nada la investigación. ¿Por qué? Porque le reitero, entre otras cosas, los ciudadanos tenemos derecho a ver si se nos están investigando. Porque a partir de ese conocimiento se activa mi derecho a la defensa. Note usted, señor juez. Y yo tengo el derecho de defenderme en Francali. Entonces, ¿dónde está el morbo que le colocó la fiscalía a esas búsquedas? Esas búsquedas, su señoría, fueron por allá entre el mes de septiembre, agosto, septiembre del año 2021. ¿Será que a hoy, marzo del año 2022, no existe ninguna investigación, ya que la fiscalía dijo que se iban a... Porque aquí prometieron que compulsa de copias para todo el mundo y que se investigara, su señoría? No, porque esa búsqueda no constituye el delito de acceso a abusivo a una red informática como logra la fiscal. Eso es falso. Ahora bien, señor juez, entonces, si mi cliente sabía que estaba siendo investigado, que estaba siendo aparentemente interceptado, y ahora saber que estoy siendo interceptado, saber que una persona está siendo interceptada en Colombia con la forma de investigar que se tiene en este país, señor juez, pues es un hecho, eso es un hecho que lo sabemos casi todos. O sea, eso es un hecho desconocido. Eso no es un hecho desconocido, señoría. Entonces, ¿qué hizo Jailer con la información? ¿Qué hizo Harvey con la información? Note usted que entre una de las conversaciones del doctor Jailer y el ingeniero Harvey, cuando el día de las capturas, el doctor Jailer se entera que se da una de las capturas de una de las personas
de un grupo político, llama a Harbin y le dice, entrégate, preséntate. Harbin está en sus labores de correría política y pues quedaron a dado y momentos después lo capturan en el centro de Quibdó, tranquilamente. A Jailer lo capturan en Condoto, en la casa de su señora, de sus señores padres. Entonces, su señoría, ¿cuál es la obstrucción? Entre otras cosas, señoría, en el traslado que corre la fiscalía, encontramos elementos probatorios, señoría, como algunos documentos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que fueron obtenidos por la fiscalía el 30 de diciembre del año 2021. Y usted lo puede observar en el traslado que le corrió la fiscalía. O sea que entonces Jailer y Harbin sabían que lo están investigando y la fiscalía continuó recolectando elementos materiales probatorios, a pesar de que ellos sabían y estaban en libertad. Su señoría, al mismo tiempo, el informe que presenta el investigador. Un investigador de campo, su señoría, presenta informe a la fiscal del caso el día 20 de diciembre del año 2021. ¿Y sabe qué informe le presentó? El informe de la búsqueda selectiva en base de datos de las interceptaciones, hechas al doctor Harbin. Informe de interceptaciones las cuales fueron legalizadas ante el juez 67 penal municipal control de garantías. Señoría, posteriormente a esto, para el día 5 de enero del año 2022, de la presente anualidad que discurre, la Fiscalía General de la Nación, el investigador le presentó al fiscal del caso informe, idéntico informe, de las interceptaciones del doctor Jailer y fueron legalizadas ante el juez 31 penal municipal con función de control de garantías. Ahora, la Fiscalía estaba recolectando elementos probatorios y ellos sabían que lo estaban investigando. Y estaban en libertad y no había ningún inconveniente. Ahora bien, su señoría. Su señoría, no tiene la fiscalía un solo elemento que nos permite inferir que el doctor Jailer, que el ingeniero Harbin solicitaron información a la alcaldía, constriñeron a algún funcionario, cooptaron a algún funcionario, reitero, para que se mostrara reticente, renuente, para que desapareciera evidencia, su señoría. No hay una sola llamada adicional a la que ellos hablan donde se denota que sabían que lo estaban investigando. Adicional a esto, hay otra llamada donde ellos intenten, su señoría, obstruir el ejercicio de la justicia, donde torpeden, o por lo menos que la fiscal nos hubiera dicho, intentamos recolectar tal elemento en la alcaldía tal y no nos respondió o no se nos entregó el elemento. Note usted que yo le dije hace un momento, el proyecto de condoto estaba en la unidad desde julio del año 2021, cuando se radicó. La fiscalía fue a la unidad por otros documentos, pero no le interesó recoger el proyecto. Entonces la fiscalía, por lo paquidérmica de su investigación, su señoría, dejó de acopiar elementos en el momento preciso y ahora los puede seguir acopiando, no tiene ningún inconveniente, pero ahora utiliza su pretexto, su propia lentitud investigativa, para venir a deprecar que se impongan medidas, porque es que si ellos van a estar en libertad, entonces corre peligro la prueba que ellos no han recolectado. ¿Cuál prueba que no han recolectado? Yo quisiese saber que la fiscalía dijera un solo elemento que no haya recolectado respecto de mis clientes Harbin y Jailer. Uno, a nosotros nos hablaron de tres eventos. Los tres los paseamos en la tarde de hoy.
y están completos, señoría. Si la fiscalía no ha ido a la entidad que maneja el proyecto Sacúdete por el proyecto que presentó Nuki, es porque no ha querido, su señoría, no ha querido. Entonces, reitero, esa falta de diligencia de la fiscalía no se la puede traspasar, no se la puede adjudicar a mis clientes, porque ha podido la fiscalía reclutar sus elementos. Y ahí están ingenieros, alcaldes, abiertos al llamado de la fiscalía. A la hora que la fiscalía termine, los puede llamar, entrevistarlos, escuchar el interrogatorio indiciado, la determinación que en bien, a bien le parezca. Entonces, señor juez, respecto de ese primer fin de la obstrucción a la justicia, pues per se a que existen esas aparentes conversaciones que dejan entrever que el doctor Jailer sabía y le cuenta al doctor Harbin, no trascendieron al mundo fenomenológico. No trascendieron en cuanto a que no realizaron ninguna acción eficaz para evitar el ejercicio de la justicia. Ahora pasemos a ese peligro para la comunidad. Ese peligro para la comunidad desarrollado con una aparente continuación de la actividad delictiva. Con una aparente continuación de la actividad delictiva, su señoría. Y esa aparente continuación de la actividad delictiva, la fiscalía la afinca o la estructura en razón a algunas interceptaciones, en razón a que presentaban proyectos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero note usted que la señora fiscal dijo, el fiscal el que realizó la imputación, de manera directa dijo que el doctor Harvey, cuando había sido funcionario público, creo que en la gobernación del Chocó, había sido sancionado y destituido por la Procuraduría General de la Nación, y si no estoy mal, habló de casi 18 años de suspensión. Mire, aquí está el certificado de antecedentes del doctor Harvey, su señoría. Harvey Arturo Rentería Rivas, identificado con cédula 11-79-62-58, señoría. No registra sanciones ni inhabilidades vigentes. Esto es, señoría, de la Procuraduría General de la Nación, emanado el día 11 de marzo de 2022. Mentira, señoría, otra mentira de la fiscalía. Miente la fiscalía. Y es doloroso, señor juez, que pase esto en una institución como la fiscalía, que simplemente sentarse 5 minutos y buscar en un computador acceso a una información que es totalmente pública. E intentar engañarlo a usted, señor juez. Decir que el doctor Harbin está sancionado y que por eso vive a la sombra haciendo proyectos malsanos, buscando acabar con el erario público, y le pone el toque sentimental. Eso es falso. Eso es totalmente falso, señor juez. Y aquí le estamos prendiendo la prueba a usted. El doctor Harbin está habilitado para ejercer cualquier cargo. Entonces, ¿de dónde? Entonces, utilizó también la fiscalía brevemente el argumento de la continuidad de la actividad delictiva, porque es que al hablar de la continuidad tenemos que ir brevemente al pasado, para conocer el pasado, y ese pasado nos proyecta el futuro. Entonces, claro, el pasado del doctor Harbin era escabroso porque aparentemente él mismo venía con una inhabilidad y él estaba entonces a la sombra, en la penumbra, su señoría, de la cosa pública, para mirar a ver a qué hora la esquilmaba. Es una acusación bastante seria, es una acusación tendenciosa, es una acusación peligrosista, entre otras cosas, señor juez. Ahora bien, su señoría, al no existir el delito de interés indebido en situación de contrato y al no tener mis clientes ningún tipo de antecedente penal y o disciplinario, pues ¿de dónde saca la fiscalía el peligro para la comunidad? Desarrollado en el artículo 310, numeral primero, que nos habla de la continuidad de la actividad delictiva criminal. Pues ¿de dónde viene eso? De la mera imputación objetiva que está realizando. De ahí deviene ese peligro para la comunidad. Ya sabemos que no puede ser de ahí, evidentemente. Debe haber un elemento estructural que cimente esa argumentación.
Eso no se hace así, no sale del imaginario de un funcionario fiscal. Eso sale de unos elementos mínimos suasorios, porque aquí, en el derecho penal colombiano, todo se basa en la prueba. Ahora, ¿cuál es el elemento suasorio que tiene la fiscalía para decir que la libertad de Harvey y Jailer es un peligro para la comunidad? ¿Cuál es? Porque hacían parte del grupo político del senador Mario Castaño, entonces ya van a satanizar hacer política. Porque estaban propugnando por el bienestar de su comunidad, la misma comunidad. Porque entre otras cosas, si aquí estamos hablando de los eventos que nos trajo la fiscalía, son esas comunidades, porque no podemos generalizar, las que estarían en peligro. La comunidad de Tuturendo, la comunidad de Nuquí y la comunidad de Condoto, que ya vimos que se inunda cada 8 días. ¿De qué manera ellos iban a afectar a esa comunidad? ¿O cómo la libertad de ellos los puede afectar a esas comunidades? ¿Por qué no se pueden ellos defender en libertad, su señoría, como es el deber ser de las cosas? Ahora pasemos a un punto que me parece muy curioso, señoría, y yo quería llegar a este punto hace mucho rato. El fin de la no comparecencia. Su señoría, perdón, se me estaba un poco, me traspapelé un poco acá. Señoría, la fiscalía, aparte del numeral primero, también nos enrostró el numeral segundo del artículo 310, hablando de ese peligro para la comunidad. El número de delitos imputados. Ya esta defensa ha sido más que enfática, repetitiva, en cuanto a que no hay inferencia razonable, autoridad o participación, ni en el interés individual en celebración de contrato, y este de suyo se lleva de facto, se lleva a el delito de concierto para delinquir. Entonces, ese numeral no podría aplicarse, o no podría usted, su señoría, entrar a analizarlo, por cuanto no hay esa pluralidad de delitos. O en suma, si usted determina, su señoría, que para usted probablemente hay algún vestigio, hay algún sabor de la existencia del delito de concierto para delinquir, por allá mínimamente sería un solo delito, porque su interés indebido no existe. Por ninguna parte existe ese delito aquí. Entonces, ¿cuál es el número de delitos imputados? Quedaríamos en uno solo. Si usted así lo considera, señoría, y por lo tanto, pues no podría utilizar este numeral para poder acuñar el fin del peligro para la comunidad. Ahora, también la fiscalía nos habló de cuando haga parte o pertenezca a un grupo delincuencial organizado. ¿Cuál grupo delincuencial organizado, su señoría? ¿Cuál grupo? Ya el primer abogado que intervino nos dio una cátedra de lo que es un GDO, un agado, y de las razones por las cuales estas personas que hacen parte de un grupo político no son un grupo de delincuencia organizada. Así lo quiere hacer ver la fiscalía a los medios de comunicación. Pero otra cosa, su señoría, es lo que hay en el tapiz de su despacho, en su atril, su señoría. Aquí no hay un grupo organizado. Aquí lo que hay es un grupo político que ha sido satanizado, su señoría. Vaya usted a saber las razones del trasfondo de este proceso. Entonces, al no existir, señoría, ese numeral primero, numeral segundo, ni mucho menos el numeral tercero, su señoría. Pues el séptimo, perdón. Entonces no podríamos nosotros venir a hablar aquí o a discutir sobre ese peligro para la comunidad.
Ahora, su señoría, respecto del numeral tercero, recuerde usted que la Fiscalía General de la Nación, recuerde usted que la señora, su señoría, la señora Marcela Cañón, para la audiencia de imputación de cargos, tuvo a bien, en asocio con su defensor, aceptar los cargos. Es un hecho libre, consciente, voluntario, libre de cualquier apremio, y pues está en todo su derecho a hacerlo. Pero eso trajo consigo una consecuencia. Ese hecho trajo consigo una consecuencia. Y es que para la Fiscalía General de la Nación, respecto de la señora Cañón, no se comulgaban, no se presentaban, no se conjugaban en su persona y su comportamiento ni el numeral primero ni el numeral segundo. O sea, ni la obstrucción a la justicia ni el peligro para la comunidad. Pero su señoría, aparentemente lo único que pretendía la fiscalía era el fin de la comparecencia para garantizar evidentemente la sentencia, ya que la señora se ha allanado a cargo. Y en el momento del tipo de medida a imponer, la señora fiscal lo que hizo fue... Señoría, hay un micrófono abierto, señor juez. Por favor. Su señoría, y entonces cuando la señora fiscal llegó al momento de determinar qué tipo de medida para cada una de las personas que están aquí privadas de la libertad, de antemano nos dijo que para todos los demás, excepto la señora Marcela, intramural, cárcel. Y que debía ser carcelaria porque en la persona y el comportamiento de todos los demás, excepto la señora, se presentaban los tres fines presentados en el artículo 308. Obstrucción, peligro para la comunidad víctima y riesgo de fuga. Pero respecto de ella dijo, señoría, que por ella no ser muy cercana, tímidamente lo dijo la señora fiscal, tímidamente, que por no ser cercana al doctor Mario, entonces el rol de ella era un rol trivial y pues fue argumentando por la rama. Señoría, yo como defensor del señor Harvin, el señor Jailer, yo quiero pedirle tanto a la fiscalía como a usted, señoría, que haya congruencia. Porque la fiscalía no puede decir minutos, 20 minutos antes, 20 minutos antes, porque lo escuchamos con mi equipo de trabajo, 20 minutos antes, dijo la fiscalía, voy a parafrasear a la fiscal, señoría, voy a parafrasearla, abro comillas. A pesar de que los miembros de la organización criminal no se entrelacen, no se hablen, no se conozcan entre sí, per se a esto, no deja de ser un concierto para delinquir y no dejan de ser un grupo criminal. O sea, que el hecho de que Jailer no haya hablado con el contratista que está detenido ahí, que Harvin no haya tenido acceso a la señora Lorena, que también está en la libertad, no constituye, no deja de ser un concierto para delinquir. Y yo lo dije hace un momento también, que era esta defensa era consciente de esa situación. Pero entonces lo dijo y a los 20 minutos dice la fiscalía que no, que a ella ha sido domiciliaria porque ella no tenía un acceso al senador Mario. O es A o es B, su señoría. Y yo creo que aquí el punto está, su señoría, y procuro ser muy directo cuando hablo. Señoría, aquí lo que está ocurriendo es que la fiscalía nos está castigando a los que no aceptamos cargos. Entonces, a los que no aceptamos cargos, señoría, nos pide cárcel. Y a la señora que aceptó cargos, entonces domiciliaria. Y los fines de la medida y las medidas preventivas no funcionan así, no funcionan a capricho del funcionario fiscal. ¿Por qué? Porque la fiscalía lo que nos da a entender es que los dos primeros fines son difusos, que no le interesan.
lo que le interesa es la comparecencia, pero para poder garantizar el castigo que está intentando buscar con los que no aceptamos cargos, entonces nos los deja incólume a nosotros, pero a ella, que la va a premiar porque aceptó cargo, entonces le dice, sí señora, tome su premio y le damos su domiciliaria. Yo creo, su señoría, que eso es un agravio al derecho de igualdad. Eso es un agravio al derecho de igualdad, eso es un agravio a la congruencia jurídica que debe tener la Fiscalía General de la Nación. Quizás su señoría se estará pensando algunas de las personas que me están escuchando, este abogado tiene algo en contra de la Fiscalía. Yo quiero dejar muy en claro, señoría, que no es nada personal en contra de la institucionalidad. Yo estoy haciendo mi trabajo. Estoy escribiéndole a usted lo que he observado detenidamente, en silencio, todos estos días de audiencias. Y le hago un paréntesis, señor juez. Para mi criterio personal, tanto la institución de la tutela como la Fiscalía son los dos grandes logros que nos dejó la Constitución del 91. Siempre he respetado a la Fiscalía como institución. Lamentablemente, hechos como este son los que desdicen de la institucionalidad de la Fiscalía. No somos los abogados, son los mismos agentes de la Fiscalía haciendo análisis de esta manera, donde a uno lo premian con domiciliaria, los castigan con cárcel porque no accedieron a allanarse a cargos. Es algo totalmente inaceptable, señor juez. Ahora bien, su señoría, el riesgo de fuga. El doctor Billy ayer dijo algo que me llamó mucho la atención. Manifestó que su clienta, la señora Lorena, creo que se llama, si no estoy mal, pero me corrijan, en el mes de diciembre del año 2021 viajó a Panamá. Y si le seguimos la narrativa a la Fiscalía, entonces todos debían saber que estaban investigados, porque dice la Fiscalía que ellos que él era Mario, el senador, y Mario sabía que existía una investigación, ¿cierto? Entonces ella sabía que estaba siendo investigada, digámoslo así, fue a Panamá y regresó en enero, vacacionó final de año y regresó. Sí, señoría, esa es la actitud de una persona que quiere huir. Y pongo el ejemplo de ella, porque la Fiscalía hizo algo muy curioso. A raíz de las conversaciones de mi cliente Jailer, se las trasladó a los demás para argumentar y acuñar el peligro de la obstrucción a la justicia. A partir del comportamiento de la señora Nova Lorena, porque la capturaron fuera de un terminal, creo, de transporte, entonces viene y nos acuña a todos los que estamos aquí el peligro de fuga. Señoría, ¿cuál es el elemento que tiene la Fiscalía particularmente respecto del doctor Harvey, del ingeniero Harvey y el doctor Jailer para argumentar y sustentar el riesgo de fuga? Reitero, el doctor Jailer, cuando se entera de las capturas, que hace es llamar a Harvey y decirle, entréguese, y ahí está la interceptación. Ahí está, su señoría. Lo capturaron en su casa de habitación donde viven sus padres en Condoto. Ese es el mejor lugar para esconderse, para huir. Al doctor Harvey lo capturaron en el centro de Quibdó. Tranquilamente, su señoría. ¿Esa es la actitud de una persona que piense huir o que no piense estar? Sabiendo ellos que lo estaban investigando desde el 13 de diciembre del año 2021. ¿Por qué no se fueron, su señoría? Quizás mis clientes no sean multimillonarios, no sean ricos, pero son profesionales. Su señoría, entonces, en ese orden de ideas, señor juez, no hay elementos para nosotros poder decir, es que ellos pueden huir, fugarse. Son personas profesionales, que mal o bien podrían comprar un tiquete. Pudieron haber comprado un tiquete y se pudieron haber ido desde enero, febrero de esta anualidad posterior, o desde el mismo diciembre, como se enteraron, se pudieron haber ido, pero no, aquí están de frente a usted. Y si los hubieran citado, señor juez, aquí estaríamos también. Entonces, para no hacer más profundo esto, señor juez, el suscrito, entendiendo que no hay fines,
De preco de usted, señor juez, se abstenga de imponer medida de aseguramiento privativo de libertad, tal cual como lo solicitó la Fiscalía General de la Nación, consistente en detención preventiva en centro carcelario. Que se abstenga de tal situación, su señoría. Ahora bien, entendiendo que si usted, señor juez, concibe la posibilidad de la asistencia a inferencia a razón de la autoridad de participación dentro del delito de concierto para delinquir, por ser el único delito que está, y concibe dentro, posterior a eso, Doctor, se le silenció su micrófono, doctor Tyron. Sí, su señoría. Que si en gracia de discusión, señoría, usted observa la posibilidad de la existencia del delito de concierto para delinquir, ya que el interés evidentemente no existe, que sería el único delito que estaríamos posiblemente en discusión aquí si hay o no hay un concierto, y al mismo tiempo usted considera la posibilidad de que alguno de los fines traídos por la Fiscalía se pudieran conjugar, su señoría, en esto, el suscrito depreca de usted, y si es su deseo imponer una medida de aseguramiento restrictiva a la libertad, que me dolería mucho, señoría, por la deficiencia de la probatoria y argumentativa de la Fiscalía General de la Nación, que no hizo más sino repetir y repetir hasta el cansancio lo mismo. Su señoría, que la misma fuera en la residencia de mis clientes. Para esto, señor juez, se les correrá en traslado a las partes intervinientes los arraigos de mis clientes, momentos siguientes, señoría, los arraigos de mis clientes, donde denota su lugar de residencia y demás actividades personales. Mi cliente, el señor Harvin Rentería, su señoría, vive en la ciudad de Quibdó. Mi cliente, el doctor Jailer, también vive en la ciudad de Quibdó, de la cual tiene sus negocios, señoría, de la cual está su núcleo familiar. Entonces, no hay ninguna necesidad, su señoría, de ellos no estar o incumplir, si usted así lo estipula, su señor juez. Esta petición la hago de manera subsidiaria, pero, su señoría, de manera principal. ¿Por qué? Porque el artículo 314 de nuestra obra procesal penal, el artículo 314, señoría, en su numeral primero, señor juez. El artículo 314 nos habla, señoría, de la imposición de medida de aseguramiento. El artículo 307 nos habla de la imposición de la medida de aseguramiento en el lugar de residencia, su señoría, concretamente, su señoría, déjeme un segundo, ya voy terminando, señor juez. Sí, señoría, nos habla el 307, numeral. Numeral primero, literal, perdón, señoría, literal primero, numeral segundo del artículo 307, es que sea en el lugar de residencia de mi cliente, señor juez, y esto también lo contempla el artículo 27, su señoría, aunque el artículo 27 nos habla de la sustitución, pero el suscrito considera que de manera directa usted puede, según los planteamientos del numeral primero de ese artículo 314, por las condiciones sociales, familiares y de modo de vivir de cada uno de mis procesados, imponer esta medida en el hipotético evento que considere que existe, señoría, inferencia razonable de autoría de participación, y que también existen esos alguno de los fines que la Fiscalía ha traído aquí a enrostrarlo. Señor juez, mis clientes son personas profesionales, como lo dije. Además, señor juez, usted podría tranquilamente, para garantizar
para garantizar el fin que la fiscal está buscando, que es el fin de la comparecencia, porque de suyo, o sea, de la discursiva de ella, sale que ella, en cuanto a la señora Cañón, lo deja entrever que es suficiente la detención domiciliaria en este caso, es suficiente. ¿Podría usted, su señoría, también amalgamar esa medida con una de las que trae el artículo 307, literal B, su señoría? Cualquiera de las literal B, ¿podría usted también garantizar que ellos estén en su casa, señoría, y que, por ejemplo, no se comuniquen con ninguna de las personas que usted considere, puede ser alcaldes, gobernadores o alguna persona, y esa medida, su señoría, se tornaría, digámosle, en un test de proporcionalidad, proporcional, adecuada, no sería una medida muy restrictiva? Ellos podrían estar en su lugar de residencia, que, entre otras cosas, señor juez, también es una medida privativa de la libertad, porque es que la fiscalía también tiene el argumento de que si mis clientes no cumplen esa medida, la fiscalía tranquilamente puede ir ante un juez de control de garantía y solicitar la revocatoria de la misma, y automáticamente mis clientes irían para la cárcel y no tendrían ningún tipo de beneficio hasta el final del proceso. Entonces, señor juez, está el IMPEC para cumplir con ese rol misional, que es de vigilar las personas que están privadas de la libertad en detención domiciliaria. Por lo tanto, su señoría, correremos en traslado todos y cada uno de los elementos que le acabo de denunciar en este discurso. Además, su señoría, los mismos serán corridos al despacho, porque pues desconozco al despacho y a la fiscalía, a un correo que me han estado enviando información a la fiscalía, su señoría. Se le enviará, y pues desconozco el correo del Ministerio Público, entonces, para que por intermedio de su secretaría, si no es mucha molestia, señor juez, se le pueda correr traslado a la dignísima, a los dignísimos miembros del Ministerio Público. Su señoría, no siendo más, su señoría, reitero el pedido de que en principio no se interponga ningún tipo de medida de aseguramiento por la inexistencia de fines constitucionales de la inferencia razonable, su señoría. Y en consecuencia, si existiere, si usted lo considerara en su infinito conocimiento, que la misma fuera menos restrictiva que la que solicitó la fiscalía, que sea en el lugar de residencia de mis prohijados. Muchísimas gracias, señor juez. Bien, gracias, doctor Dairon. En ese orden de ideas, y faltando 9 minutos para las 6, tiempo en que se debe concluir la diligencia, y en vista de que pues los demás defensores han argumentado la necesidad de mucho más tiempo del que falta de la diligencia, pues obviamente proceder a este despacho a manifestar que se ha por terminada esta diligencia el día de hoy, siendo las 7 de mayo. Que estén muy bien, buenas tardes. Nos volveremos a encontrar mañana a eso de las 3 de la tarde. A partir del lunes, ya, Dios mediante, ya podremos retomar el horario habitual de 8 a 12 y de 2 a 5, doctores. Muchas gracias. Ok, su señoría, ya voy a enviar los correos, señor juez. Muchas gracias. Gracias, señoría. Que esté muy bien, buenas tardes. Usted nos dice, señoría, discúlpeme, usted nos dice que el día lunes retomaremos, incluso así sea festivo, vamos a trabajar ese día. Ah, doctora, se me escapaba esa circunstancia, no tenía conocimiento que fuera festivo. Su merced se entiende que en estas circunstancias en las que hemos tramitado ya hasta el tiempo se me ha perdido. Tenemos que concertar con ustedes, doctores, por favor. Trabajamos el sábado. Señores defensores, es que se le está entrecortando demasiado el audio. Yo la verdad no le he entendido mucho de lo último, incluso no había entendido lunes, sino que mañana a las 3. Y se ha entrecortado mucho. Mañana, sí, señor. Mañana a las 3 de la tarde, ¿me están escuchando bien? Sí, sí, su señoría, ya ahora sí. Bien. Mañana a las 3. Mañana trabajamos de 3 a 6, trabajamos nuevamente. En lo consecutivo, pues el doctor Iván Roberto hará su manifestación. Y estoy proponiendo trabajar el día sábado,
el lunes es festivo, creo que volveremos entonces el martes de 8 a 5, de 8 a 2 y de 2 a 5, ¿verdad? Sí, señoría, pues yo le pediría que reconsiderara el día sábado. Si usted lo dispone, pues no habría ningún inconveniente, pero el sábado pasado, que no fue con su señoría, sino con otro juez de control de garantías, estuvimos también todos los defensores, los fiscales y el Ministerio Público en una diligencia de 8:30 a 5:30 de la tarde, señoría. Pero pues si usted lo dispone, entendemos que son las privadas de la libertad, pues no habría inconveniente. ¿Cuándo, doctora? Discúlpeme, no le entendí. Que le decía que el sábado pasado también estuvimos en estas audiencias, por supuesto no con usted, sino con otro juez de control de garantías en una búsqueda selectiva en base de datos que se extendió desde las 8:30 de la mañana aproximadamente hasta las 5:30 de la tarde, todos los que estamos acá, pero si usted, señoría, tiene bien hacerlo ese día, pues lo que le digo, el Ministerio Público no tendría tampoco inconveniente teniendo en cuenta que hay personas privadas de la libertad, pero pues sería de pronto entonces, que tampoco hemos tenido descanso ninguno. Entonces mañana trabajamos de 3 a 6 de la tarde y volvemos el martes de 8 a 12, de 2 a 5. Doctores. Perfecto, señoría. Perfecto. Muchas gracias. Bien, pero señor juez, es que no escuché, señor. Me escuché, señoría, ¿por qué no se puede trabajar el día sábado, señoría? Discúlpeme. Porque el Ministerio Público tiene un requerimiento. No, su señoría, pero pues con mucho respeto, señor juez, con muchísimo respeto, el Ministerio Público ya intervino, entre otras cosas, y con mucho respeto para la gente del Ministerio Público, pues no es un requisito sine qua non para que podamos hacer la audiencia, entendiendo de que ya llevamos un tiempo holgado, su señoría, y invocando su benevolencia, analizar la posibilidad que podamos trabajar el día sábado para que ya usted el día martes o miércoles pueda estar tomando su decisión, señor juez, si así lo analiza. Muchas gracias. Su señoría, yo, perdóneme, le habla Andrés Vázquez, fiscal para registro de audio. Considero que este punto debe ser lo que diga la defensa, nosotros nos ajustamos. Si la defensa quiere trabajar el sábado, creo que es más que suficiente, más que necesario atender su requerimiento. La fiscalía está dispuesta a lo que disponga. Junto con la defensa, ahí estaremos. Señor juez, bien, entonces vamos a trabajar el sábado. Señoría, creo que se entendió mal al Ministerio Público, quería dejarlo anotado. Sí, claro que sí. También dije que no teníamos ningún inconveniente en asistir. Listo, entonces vamos a trabajar mañana de 3 a 5 y trabajamos de 8 a 12 el día del sábado, ¿les parece? Porque sí, es que este espacio también necesita hacer un descanso de las actividades que hemos padecido, doctor. Yo creo que es lo más justo que este despacho tenga un descanso el sábado. Su señoría, con todo respeto, le habla Daniela Preciosi. Lo que pasa es que nosotros los apoderados de la Cañón, yo voy a estar fuera de la ciudad el día sábado. No sé cómo esté mi conectividad, espero que sí haya conectividad, pero sí, pues, quisiera manifestar, digamos, de antemano que podría llegar a tener problemas ese día de la conectividad. Y el doctor, el apoderado que su merced está haciendo suplencia, doctora. El apoderado principal se encuentra dando unas capacitaciones, entonces justamente digamos que a veces incluso queda un poco difícil que el notario lo suplan dos personas. Pero pues digamos que en total lealtad procesal y si los defensores quieren trabajar, pues trataré digamos de buscar señal en el sitio donde esté. Doctor, lo que pasa es que si no hay conexión de ninguno de los abogados, pues perderíamos el tiempo porque no se puede hacer la audiencia. No, o sea, haré mi mejor esfuerzo para que haya conexión y pues se pueda hacer la diligencia. Sí, yo quiero dejar constancia que este despacho también está presto el sábado de 8 a 12. Y en vista de la manifestación de la doctora Preciosa con respecto a ella y al apoderado principal, que se encuentra en otras actividades y precisamente para eso nombra suplencia, que la doctora Preciosa manifiesta que es posible que tenga problemas de conexión. Entonces yo de una vez dejo constancia por si el día sábado no se puede hacer la audiencia. Entonces no sería una causa atribuible al despacho. Señor juez. Su señoría, es para Preciosa, sí, pero está bien. Señor juez. Señora. ¿Me escucha, señor juez? Señor.
Sí, señor, le escucho. Solamente, señor juez, quería no interrumpir el diálogo, pero yo me conecté durante la audiencia. Le habla Carlos Alfredo Rodríguez, procurador judicial, dice, solamente era para dejar la constancia. No lo pude hacer desde el inicio porque estaba con el juzgado 46 en una decisión de un caso que es conexo con este. Muchas gracias. Bien, entonces no siento más por ahora. Ya por terminar esta diligencia, que estén muy bien. Nos encontramos mañana. Buenas tardes. Muchas gracias, señoría. Sí. Buenas tardes para todos. Muchas gracias. Estoy citado a hablar a las 8 de la mañana ante la señora juez. El expresidente Álvaro Uribe Vélez se defenderá en la audiencia de preclusión por los delitos de soborno y fraude procesal. Vea en vivo su intervención este viernes 18 de marzo a partir de las 7 de la mañana aquí en Focus Noticias y en todas nuestras plataformas virtuales. Analizaremos la audiencia con destacados abogados penalistas. Focus Noticias, el canal de las audiencias. Suscríbete. Hola amigos de Focus Noticias, el canal de las audiencias. Estamos ampliando nuestro contenido. Para verlo, suscríbete aquí en YouTube, en nuestro nuevo canal Focus Noticias. Somos Focus Noticias, canal especializado en la transmisión en directo de audiencias judiciales y foros jurídicos. Entérese de las últimas noticias y de los hechos más importantes de la justicia y la política en Colombia. Focus Noticias, el canal de las audiencias. Citado a hablar a las 8 de la mañana ante la señora juez. El expresidente Álvaro Uribe Vélez se defenderá en la audiencia de preclusión por los delitos de soborno y fraude procesal. Vea en vivo su intervención este viernes 18 de marzo a partir de las 7 de la mañana aquí en Focus Noticias y en todas nuestras plataformas virtuales. Analizaremos la audiencia con destacados abogados penalistas. Focus Noticias, el canal de las audiencias. Suscríbete.